Muy buenas tardes, Luis Miguel. ¿Me escuchas? Muy buenas tardes, Luis Miguel. Gusto de saludarte desde Bolivia. Buenas tardes. ¿Me confirma si me escucha? Tu audio está apagado. Ahora está encendido. Perfectamente, querido Luis Miguel Iglesias. Muchas Discúlpame, gracias. Y pedimos disculpas también a los que se encuentran en sala. Hemos tenido un pequeño percance con la conexión, pero lo importante es que ya estamos. Bueno, vamos a no. aprovechar y de manera rápida vamos a presentar a nuestro expositor que desde España nos está acompañando. Él es Luis Miguel Iglesias Albarrán. Él es director de ENIES, de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Actualmente ha colaborado en varios proyectos con distintas administraciones educativas. Él es tutor en formación del profesorado en red de interferencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. Es colaborador de los portales educativos edu.com, Think y Wikisaber. Ha diseñado y elaborado distintos materiales curriculares y contenidos digitales educativos en la educación secundaria obligatoria y bachillerato y las pruebas de acceso libres. Él es autor de distintas publicaciones didácticas en el campo de la educación matemática en ambientes de aprendizajes mediados por tecnología educativa. Es coautor de libros sobre dicha temática y de aprendizaje mediante redes sociales. Formación inicial y permanente del profesorado presencial, semipresencial y a distancia, el ERD. Gestión, coordinación de equipos de trabajo, amplia experiencia en trabajo colaborativo y cooperativo, experiencia en el sector de útiles de la empresa líder en el sector de las tecnologías, información y comunicación de Andalucía. Sus especialidades: gestión y administración de web y plataformas Moodle, herramientas de elaboración de contenidos digitales, software matemáticos, lenguajes de programación, bases de datos, herramientas CAD y servidores de mapas, ficheros catastrales, entre otros, y sistemas de información geográfica. Como ustedes pueden ver, quien nos acompaña realmente es una eminencia en esta área y hoy nos va a hablar de un tema muy importante que hemos estado comentando en estos 2 días, que es el Machine Learning. Querido Luis Miguel, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por ser parte de la historia, no me canso de decirlo. Este es el primer congreso que se está haciendo en Bolivia, ha costado mucho, pero con el apoyo y la ayuda de ustedes, esto ha sido posible. Así que, querido Luis Miguel, muchas gracias desde Bolivia. Te agradecemos por ser parte de este congreso. Así que de aquí en adelante, la audiencia es tuya, querido José Luis, y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Ante todo, siento, tengo el mismo sentimiento que te veo compartir en cada una de las presentaciones que realizas con los distintos ponentes y las mesas de debate y los foros de debate que se han establecido. Creo que es un encuentro que es pionero en el contexto tanto boliviano como del contexto iberoamericano, donde he This meeting tenido, is being recorded. como comento, es un hito en la historia de Bolivia y del contexto iberoamericano, donde he tenido la suerte de compartir en otros países, como he sido docente de la cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad, muy vinculada concretamente con el pensamiento humanístico y relacionado con el ámbito de la inteligencia artificial en la educación y todos los aspectos éticos. He colaborado también con institutos superiores de formación docente de Argentina en distintos congresos internacionales a través de la red y de manera presencial.
Y la verdad que para mí es una gran alegría estar en este espacio, ¿no? Que como, como digo y como le he comentado tanto a Miguel en las conversaciones que hemos tenido y demás, espero que sea el primero de muchos. De verdad que es algo pionero que ha sido posible a la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia, a la Confederación Universitaria de Docentes y al resto de instituciones que participa, y no me quería olvidar del compañero, amigo, ingeniero Ramiro Adumiri Velasco, al cual le debo gratitud por el trabajo que ha realizado y por haber verme brindado también esta oportunidad, ¿no? Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar. Ya he estado viendo que es un lujo estar entre este plantel de profesionales de los distintos sectores, ¿no? Y yo como especialista en el diseño curricular, en la implementación de la tecnología educativa en el aula, pues mi trabajo y como director de un instituto de educación secundaria de unos 500 alumnos, mi trabajo aquí en este congreso, digamos, es representar la parte de la inteligencia artificial en educación en lo que refiere a cómo introducir la inteligencia artificial en la escuela secundaria. Entonces, pues, evidentemente yo traigo una propuesta emanada tanto de la experiencia como del trabajo realizado, es decir, en las distintas, los distintos proyectos en los que he pertenecido. Digamos que tengo una hoja de ruta clara establecida de cómo, a mi modo de ver, debería ser la introducción de la inteligencia artificial en la escuela secundaria, que evidentemente tendrá su continuidad después en la educación posobligatoria y en la educación superior y en otros ámbitos, ¿no? De la empresa, como lo hemos podido ver, y en otros sectores. Pero, como digo, y vais a ver, voy a intentar hacerlo explícito, desde mi punto de vista es un proceso constructivo alfabetizador que debe ser transitado con cautela. Bien. Pues ya veis la evolución que hemos tenido a lo largo del tiempo. Fijaros ahí la evolución del hombre, del ser humano y del cerebro y demás. Y entonces, pues, nos hacemos una pregunta que, aunque sea un poco retórica, pues podemos decir, IA en educación, un nuevo desafío, si no, ¿por qué, para qué, cuándo, qué y cómo? Son preguntas que, si bien en la primera intervención se hablaban de los aspectos éticos, en la primera intervención en el Congreso, el compañero argentino hablaba de los aspectos éticos y demás, son preguntas que debemos hacernos, no son preguntas baladí, no son preguntas, digamos, lanzadas al aire de manera gratuita, sino que tienen su justificación. ¿Por qué? Porque ya ves, no sé si tendré respuestas. Parciales sí, por supuesto, pero no en absoluto. Es decir, como diría Descartes, pues dudas tengo por doquier. Y cuanto más avanza uno en el campo, en el ámbito de la educación, en los distintos proyectos, en la integración de la tecnología en el aula, en la escuela, en los diseños curriculares, más dudas tiene, Y es bueno tener esa duda, porque actualmente podemos, si veis la evolución que hemos visto anteriormente, la diapositiva anterior, pues estamos apenas en la prehistoria de la IA, es decir, no estamos, la IA era un gigante dormido, la IA, la inteligencia artificial, los fundamentos tienen, pues ya casi unos 75 años aproximadamente, ¿vale? Los fundamentos matemáticos, y era como una especie de gigante dormido. Luego sabemos que la ciencia base está ahí y que en esta era en el que todo avanza tan rápido, en el que todo se encuentra en estado líquido, pues
puede resurgir en cualquier momento. Luego, no sabemos los derroteros que va a alcanzar la inteligencia artificial. Pero claro, es que estábamos antes de ayer, es decir, hace apenas nada estábamos defendiendo la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en educación. Desde ayer, es decir, como veis, este artículo, que es un monográfico que del Observatorio Escopeo de la Universidad de Salamanca, de España, de mi país, que se titulaba, el monográfico se titulaba E Matemáticas en relación a la introducción de las matemáticas con tecnología. Fijaros que en el año 2012 yo comenzaba este artículo pues preguntando si por qué tiene educación, y decía, pero ¿está resuelto ya o todavía no? ¿O todavía hay dudas de lo que pueden aportar las tecnologías de la información y la comunicación en la educación? Entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a llevar debatiendo sobre la importancia o no, sobre el uso sistematizado o no, y las bondades que nos pueden presentar la inteligencia artificial para los procesos de enseñanza como para los procesos de aprendizaje? ¿Cuánto tiempo vamos a gastar en ello? Porque ya veis que desde el boom de la inteligencia artificial generativa, en noviembre del 22, precisamente con ChatGPT, pues evidentemente se ha convulsionado todo. Es decir, en apenas unos meses, pues va todo súper rápido, a una velocidad ultrasónica. Entonces, este debate no se puede sostener durante mucho tiempo. Es decir, la respuesta tiene que estar ya. Pues fijaros lo que en 2012 yo pensaba sobre la integración de las TIC en la práctica educativa. Yo decía en el último párrafo como conclusión es que las tecnologías digitales, que son las causantes principales de que la sociedad evolucione a este ritmo tan acelerado, y las mismas que piden a gritos cambios en la práctica educativa para formar ciudadanos alfabetizados con las características que demanda la nueva era, son al mismo tiempo las que proporcionan las claves para la solución de bastantes de los problemas educativos actuales. Y efectivamente es así. Es decir, la tecnología es parte del problema y al mismo tiempo no es parte, es gran parte de la solución. Hoy en día, pues por ejemplo, leía un artículo esta mañana de cómo es posible que, por ejemplo, el Machine Learning pues ayude a evaluar la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Hoy en día es fácilmente diseñable un sistema de aprendizaje adaptativo basado en técnicas de Machine Learning, de aprendizaje automático, en las que sin intervención del docente, sin intervención explícita del docente en el proceso evaluador, ojo, no estoy diciendo que el docente desaparezca, el docente es el que tiene que diseñar esas situaciones de aprendizaje, esas preguntas, digamos, lectoras, bien con ayuda de un software o no, es decir, se puede apoyar perfectamente en una herramienta como ChatGPT, porque si tú tienes un texto, pues tú le puedes pedir como docente a ChatGPT, que como tu asistente, como tu copiloto, que te diga una serie de preguntas que podrías proponer. Esa serie de preguntas serían parte de un proceso de esa herramienta de aprendizaje adaptativo que tendrían que realizar los alumnos. Pero claro, tendrían que realizar los alumnos en función de sus edades, en función de sus capacidades. Luego el diseño curricular, en última instancia, siempre corresponde al docente. Sí, el docente está ahí, pero apoyado en otras herramientas. Entonces, por ejemplo, en ese proceso de cómo se evalúa la comprensión lectora de los estudiantes, pues que es un proceso arduo, que corregir respuestas y demás, puede ser dirigido de manera semiautomática por un proceso de machine learning y nos puede dar unas analíticas de aprendizaje y nos pueden dar unas características de ese perfil de alumno y nos pueden dar sugerencias de cómo tenemos que intervenir desde el punto de didáctico y pedagógico con ese alumno en concreto, ¿vale? Luego, no podemos demorarnos mucho en el debate sobre si introducir la inteligencia artificial o no en la educación, cuándo, cómo y para qué, es decir, por qué. Porque el futuro no es
adelante, el futuro es ahora. Es decir, estamos en un momento en el que el futuro, más que nunca, se construye a base de presente. ¿Qué dicen los organismos internacionales sobre todo esto? Pues, organismos internacionales, yo os puedo contar el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que estaba regulando el uso de la inteligencia artificial generativa y las determinadas aplicaciones o no, y cuando tenía un borrador prácticamente consolidado, pues explota, digamos, emerge, ebulle, casi como un volcán, ChatGPT, y resulta, y al liberar su API, su interfaz pública, y generarse multitud de aplicaciones en base a ella, ¿vale? Que pues evidentemente ponen en tela de juicio temas como derecho de autor, aspectos éticos, sesgos, etcétera, etcétera, pues el regulador europeo ha tenido que parar esa legislación. ¿Por qué? Porque lo que iba a regular iba a dejar fuera a la inmensa mayoría de las herramientas que están hoy, que son tendencias hoy y que están en plena ebullición. Luego no tiene sentido regular sobre el conjunto vacío, prácticamente, ¿vale? Entonces, y en educación, y con respecto a educación, ¿qué dicen los organismos internacionales? Pues, los organismos internacionales, lo que dice, por ejemplo, y lo llevaba incorporado, la Comisión Europea, por ejemplo, llevaba para el Plan 21-27 dos prioridades estratégicas, ¿vale? Y entre ellas, en concreto, se incorporaba un proceso de alfabetización digital con introduciendo la inteligencia artificial entre ellos, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que puede hacer? Pues lo que puede hacer es pues, dar unas directrices éticas sobre el uso de la inteligencia artificial y los datos de la educación y formación para educadores. Ya vamos tarde de nuevo en la formación para educadores. Como siempre, el sistema educativo debe dar respuesta a los problemas de la escuela y a los problemas de la sociedad. Luego, realmente es un sistema muy complejo porque tiene muchísimos inputs, ¿vale? Y tiene poco tiempo para dar los outputs, es decir, tiene poco tiempo para procesar. Pero cada vez la escuela es más diversa, multicultural, etcétera, etcétera. Y hay que promover valores de justicia social, de equidad, de cohesión, y la escuela se le desbordan los problemas. Luego, lo que pueden hacer la Comisión Europea pues, es instar a los Estados miembros a decir, pongámonos las pilas y vamos a funcionar. Es decir, vamos a regular la introducción de la inteligencia artificial con un uso adecuado, cuidado, cuidado con los datos, son datos de menores, cuidado con los datos, con las analíticas de aprendizaje que pueden formar perfiles, ¿vale? Que pueden tener sus consecuencias a futuro, cuidado con esos datos, ¿vale? Pero trabajémoslo, incorporémoslo a los sistemas educativos. Y, por supuesto, formemos a los docentes, a los educadores. Y, por ejemplo, esto es en el caso de Europa, pero y a nivel mundial, ¿qué nos dicen, por ejemplo, organismos como la UNESCO, ¿vale? Que tanta presencia tiene, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, en Iberoamérica. ¿Qué es lo que nos dice? Pues nos dice que, todos sabemos, la inteligencia artificial tiene el potencial necesario para abordar algunos de los desafíos mayores que tiene la educación actual. Es decir, es capaz de construir sistemas de aprendizaje adaptativo que se adapten a la medida de los alumnos. Es decir, y los docentes diseñados en esos escenarios, recogiendo los reportes de salida, actuando en consecuencia sobre las propuestas didácticas que deben trabajar con los alumnos y demás. Pero cuidado, cuidado, porque donde hay, digamos, una oportunidad, puede acentuarse, puede generarse una brecha aún mayor. Y no olvidemos que los objetivos de desarrollo sostenible de una educación de calidad para todos, el objetivo 4 concretamente, tiene que velar por una educación de calidad para todos, sin excepción. Luego, en este proceso no podemos dejar a nadie en la cuneta. Cuidado con ello. Entonces, lo que hace es prescribir mediante monográficos como los que estáis viendo ahí, como
la inteligencia artificial, los futuros del aprendizaje y demás. Toda esta información la vais a tener en la presentación que se os dejará por ahí por el chat, y todos tienen sus enlaces y demás, ¿vale? No preocuparos por eso, que está todo enlazado. Pues bien, una vez que hemos visto sobre la necesidad o no, pues los reguladores internacionales hablan de esto desde mi experiencia, como trabajando la tecnología, integrando la tecnología educativa en la educación, la tecnología educativa en el aula. Concretamente en el año 2009 se me declaró profesor como buena práctica por la introducción de la tecnología en el aula, en mis clases de matemáticas por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de España. Estamos hablando del año 2009, hace unos 14 años, y ahí ya pedíamos extender, por primera vez se había incorporado la competencia digital, parte de la competencia digital en los currículos educativos, y ahí ya pedíamos, profesores, pedíamos en algunos foros, certificación de la competencia digital docente, es decir, de la competencia digital de los educadores. Ahí en el contexto de América Latina y el Caribe tenéis muchos marcos de certificación de la competencia digital. Pues bien, concretamente en Europa hay un marco de referencia de la competencia digital docente, en España lo ha habido, y en el marco de un plan de transformación del sistema educativo español, se están certificando las competencias digitales docentes en niveles desde A1 hasta C2, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Por ahí tenéis marcos de referencia y ya se están otorgando esos primeros certificados de competencia digital. Es que es crucial, igual que podemos entender que las competencias lingüísticas en idioma son importantes, también lo son las competencias digitales de los educadores, porque ya hoy en día educación sin tecnología no se puede concebir. No se puede concebir. Luego es importante un cierto nivel de competencia digital de los educadores para ello. ¿Por qué? Pues porque después llegan, pueden ocurrir desgracias como la pandemia que nos azotó durante unos años, concretamente denominada COVID-19, ¿vale? Que nos obligó al cierre de las escuelas, con las consiguientes consecuencias para los rendimientos escolares, la pérdida de la escolarización de muchos alumnos, el acceso a la educación, la generación de las brechas, la ampliación de las brechas educativas y demás, o incluso, sin generar brechas, el mal rediseño de las tareas que se le proponían a los estudiantes cuando estaban a distancia. Nosotros, en estos momentos existían, en esos momentos ya, la IA ya estaba entre nosotros, los sistemas de aprendizaje automático que resolvían sistemas de ecuaciones o te generaban gráficas, etc., etcétera, existían. Y nosotros, pues, cuando digo nosotros, digo la globalidad de los educadores, mandábamos a distancia deberes descontextualizados, sin ninguna, digamos, complejidad para una máquina, para resolver para una máquina. Entonces, concretamente en mi blog, después de pasado ese tiempo, yo reflexionaba sobre ello, ¿no? Y decía, cuidado con las tareas que se les manda a los alumnos, a los estudiantes para casa, porque no estamos con ellos, no estamos teniendo certeza del trabajo que están realizando y si realmente se está produciendo aprendizaje o si se está delegando directamente a una máquina y el alumno no está aprendiendo. Y nosotros, pues, como educadores, pues, estamos tan felices porque estamos mandando tareas y los alumnos las están devolviendo, ¿no? Y además correctamente, ¿no? Y nos estamos llevando a engaño. Entonces, ya existían ese conjunto de aplicaciones. Estamos hablando del año 18, 19, incluso 20, ¿no? Y también, por otra parte, es el propio rechazo de los educadores a incorporar la tecnología en muchos ámbitos.
todos somos conscientes, pero no solo en educación, es decir, puede ser en otro sector de la sociedad porque se perciban como una amenaza o se perciban como una herramienta que ya, digamos, sea enemiga de lo constructivo y que se delegue de manera automatizada y que no haya nada. Fijaros que esta imagen es del año 1988, donde los profesores de matemáticas protestaban contra el uso de la calculadora en la escuela. Este debate del uso de la calculadora en la escuela, en algún caso, no lo hemos llegado ni a resolver. Existen todavía instituciones en las que hay compañeros, docentes que apuestan por la introducción de las calculadoras a través de un determinado nivel, otros que incluso ya no es la calculadora, sino herramientas más avanzadas, como tipo GeoGebra, Desmos, es decir, un montón de software, y todavía no está resuelto esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es, de nuevo, lo que pasa es que, señores, pongámonos de acuerdo, no tenemos tiempo que perder. ¿Por qué? Porque nos llegan los fenómenos virales, como llegó la COVID, que obligó, que nos contagió a todos en un tiempo récord, a través de modelizado por una función exponencial, como es el caso de ChatGPT, y concretamente, pues, en solo 5 días llegó a tener 1 millón de usuarios y la estimación de en cuántos meses llegaron a tener 100 millones de usuarios, pues ChatGPT tardó 2 meses en tener 100 millones de usuarios. Entonces, es una auténtica barbaridad. Pues, comparando ChatGPT, por ejemplo, con las calculadoras, igual que en el año 88, pues ChatGPT también se enfrenta a la resistencia y al escepticismo de algunas personas en el presente. No de algunas personas, de algunas instituciones. Hay instituciones en distintos países que han cerrado a cal y canto el uso de ChatGPT. Pues igual que la calculadora revolucionó la forma en que resolvíamos problemas, realizábamos cálculos matemáticos, pues ChatGPT en general va a transformarlo todo. Va a transformar la forma en que nos comunicamos y accedemos a la información, en las que hacemos las tareas, ya os he dicho, o delegando, o como asistente, etcétera, etcétera. Y bien, sí que es cierto que procesa mucho más rápido que nosotros, pero cuidado con ello. Hay que poner en cuarentena la información que se nos da, hay que supervisar, el pensamiento crítico tiene que seguir funcionando, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí no se acaba todo, es decir, no dejamos a las máquinas acaban. Yo suelo decir que la inteligencia artificial ni es inteligencia ni es artificial. Es decir, inteligencia, como veremos, está basado en una comprensión de unos patrones, y de artificial tenemos bien poco porque son los humanos los que construyen los algoritmos. Bueno, de momento, ya ahí el profesor Ramiro podrá discrepar conmigo en ese sentido, y bueno, no discrepar, sino que lo estamos viendo, ¿no? Y estábamos viendo concretamente el ChatGPT en multimodal, te genera mogollón de código fuente, etcétera, etcétera, luego. Pero no todo está resuelto por estas herramientas de aprendizaje profundo. Pues, igual que una persona necesita unos conocimientos básicos de matemáticas para utilizar eficazmente una calculadora, pues mi opinión, yo creo que convendrán conmigo, es que hay que tener unos conocimientos básicos de lenguaje y comunicación para utilizar ChatGPT o cualquier inteligencia artificial en todo su potencial. Yo creo que sobre esto no hay ninguna duda, ¿no? Pero claro, estas cosas que parecen obviedades, hay que recordarlas y hay que hacerlas explícitas. Por tanto, estamos ante un momento en el que nos vuelve a ocurrir, está ante nosotros la palabra crisis, ¿no? Que en la cultura nipona, pues ya sabéis, se compone de dos partes, ¿no? Tiene un componente de peligro y un componente de oportunidad, ¿vale? Y esos son los escenarios que a mí particularmente como ingeniero de software, que fui analista programador antes de dedicarme al mundo de la educación, como especialista curricular en el diseño curricular, que he tenido la fortuna de participar en el último grupo de especialistas que ha elaborado
el currículo de matemáticas en educación, en la educación básica y el bachillerato español, pues me interesa, ¿no? Ese es el contexto en el que se abren ante nosotros unos escenarios maravillosos, ¿eh? Pues bien, ¿y qué pasa? Que nos encontramos en una encrucijada, nos encontramos en un cruce de caminos, nos encontramos ahí y en la escuela un nuevo desafío curricular y por dónde comenzamos, ¿no? ¿Por dónde le hincamos el diente? ¿Por dónde le metemos mano a este desafío, ¿no? Pues mi opinión personal es que, como decía Antonio Machado, despacito, poeta español, despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Es decir, mi opinión personal para el uso educativo de la inteligencia artificial es no dejarnos impresionar en absoluto. Yo sé que es muy difícil resistirse. No dejarnos impresionar ni deslumbrarnos por sus maravillosas capacidades. Porque claro, nosotros, ponte en el papel de un autor que me haga un texto de 50 palabras sobre el aniversario del poeta ta, 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 que vivió, claro, y aquello nos hace un texto maravilloso. Pues, claro, o nos genera unas imágenes que son desternillantes, unas imágenes despampanantes que nosotros vemos, o con cuatro líneas nos genera una presentación, una herramienta como Canva, a través de su herramienta, de su funcionalidad Magic Studio. Yo sé que es muy complicado sucumbir a resistirse a este caramelo tan goloso, ¿no? A esta miel, a este azúcar. Pero creo que como docente nuestra labor es trabajar en un proceso alfabetizador sostenible, partiendo de los fundamentos antes de lanzarnos al uso descontrolado, instrumental y descontrolado de la IA, especialmente la generativa, ¿eh? Siempre pienso que una cimentación sólida y robusta es crucial para una buena construcción del edificio del conocimiento. Particularmente, creo que poner los cimientos, que poner unos cimientos sólidos, es la parte más importante en cualquier proceso constructivo. De igual manera, en el ámbito educativo. Por tanto, los fundamentos de partida de aquí son a los que me refiero, están basados en el pensamiento computacional. El pensamiento computacional que, en palabras de Wing, de Janet Wing, no es otra cosa que es una habilidad fundamental en pleno siglo XXI. Y lo vamos a ver. Ahora voy a hilvanar todo esto para llegar a montar todo el contexto que os quería mostrar. Concretamente, ella dice que es una habilidad fundamental no solo para los informáticos, sino para todos. Y que junto con la lectura, la escritura y la aritmética, debería añadirse el pensamiento computacional a la capacidad analítica de todos nuestros niños, de todos nuestros alumnos, ¿no? Entonces, fijaros que en esta línea, como os decía antes, he tenido la suerte de participar en el grupo de expertos que ha elaborado el currículo de matemáticas de la última reforma educativa española. Es un currículo que el año pasado entró en España en los cursos impares y este año ha entrado en los pares. Es decir, este es el segundo curso, con lo cual ya habría entrado en todo el sistema educativo. Y concretamente, pues hay una competencia específica, la primera parte, la primera competencia específica que vemos en la parte superior, la primera, esta que vemos aquí, está para alumnos de primero a tercero de secundaria, estamos hablando de 13 a 15 años, ¿no? Y habla de reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples, facilitando su interpretación computacional. Y la segunda es modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz, interpretando y modificando algoritmos. Y para cuarto de secundaria, que ya es la entrada al bachillerato, es decir, a la posobligatoria, si nos damos cuenta, ya de reconocer, pasamos a generalizar patrones, y ya de descomponer y facilitar la interpretación computacional, pasamos a proporcionar la representación computacional. Y pasamos de modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz, solo interpretando y modificando algoritmos, a generalizando y creándolo.
Ok. Ah, esto es a lo que me refería, a esto es a lo que me refería como proceso constructivo, escalonado, ¿no? Es decir, introducir los fundamentos del pensamiento computacional en la escuela. Entonces, una cosa es lo que diga el papel, una cosa es lo que dice el currículo, lo que dice la norma, lo que dice lo que tenemos que hacer. ¿El siguiente paso cuál es? El siguiente paso es trabajar situaciones de aprendizaje en el aula para abordar la resolución de problemas utilizando los principios del pensamiento computacional, es decir, descomponiendo, reconociendo patrones, realizando abstracción y trabajando con algoritmos, ¿vale? Que esa será la parte en la que tendremos que ir a la inteligencia artificial para que no funcione como cajas negras en las que no entendamos nada y nos creamos todo lo que sale sin someterlo a crítica, sin saber de dónde viene. Pues bien, si pulsáis en estas situaciones de aprendizaje, se desgrana toda la secuencia competencial y se aborda todo el proceso constructivo de resolución de problemas en matemáticas, pero desde la óptica, desde el enfoque del pensamiento computacional, aplicando esta secuencia. Es decir, si yo ya he elaborado un problema, he resuelto un problema y tengo un problema análogo, yo tengo que ser capaz de abstraer ese modelo. Eso es lo que hay que ayudar a los alumnos, porque hay veces que los alumnos se enfrentan a los mismos problemas una y otra vez y los resuelven como si fuera el principio, como si fuera el origen, cuando ya se han enfrentado a ellos. Y eso en el mundo de la empresa suele ocurrir también cuando no hay un proceso y es muy costoso. Cuando una persona aborda la resolución de un problema que ya ha sido resuelto, eso genera un coste para el mundo laboral, en tiempo y en dinero, un coste económico, Con lo cual, ese proceso alfabetizador es importantísimo que se lleve a término en la escuela. Es el sitio por donde pasa todos los alumnos, es decir, es el sitio donde la sociedad, digamos, incorpora, por donde pasa toda la sociedad, luego es la balanza sobre la que se puede nivelar. ¿Okay? Entonces, a partir de aquí, de tener esos criterios de evaluación en el currículo, en el programa, en el programa oficial del Ministerio de Educación correspondiente, ¿vale? Para que lo hagan los docentes, de tener su situación de aprendizaje correspondiente, pues como veis, tras resolver los problemas aplicando los principios del pensamiento computacional, pues vendrá el proceso de introducción de la inteligencia artificial en el aula. ¿Y cuál es mi propuesta? Pues mi propuesta es que la introducción se realice aplicando técnicas de machine learning, es decir, trabajando en escenarios de enseñanza-aprendizaje donde se trabaje aprendizaje automático supervisado. Y vamos a ver concretamente dos situaciones de aprendizaje STEM, es decir, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Como especialista en matemáticas, he querido traeros un par de ellas, ¿no? Entonces, como os digo, cimientos, fundamentos, son el pensamiento computacional, se trabajan situaciones de aprendizaje relacionadas con aplicación del pensamiento computacional, con interpretación de algoritmos, con modificación de los mismos, con creación de algoritmos propios. No me da tiempo a entrar en profundidad en esa situación de aprendizaje, si no lo podríais ver, ¿eh? Pero ya digo que lo tenéis ahí. Y a partir de ahí nos vamos a la inteligencia artificial vía el aprendizaje automático, que ahora lo vamos a desgranar. ¿Y qué es el aprendizaje automático o el machine learning? Pues lo definió perfectamente Arthur Samuel, que fue un pionero de la inteligencia artificial, de la investigación de inteligencia artificial. Y concretamente en 1959 ya introdujo este término, bueno, precisamente a través de un juego, ¿no? Y pues decía concretamente que el machine learning es el campo de la ciencia de la computación que le da a los ordenadores, a las computadoras, la capacidad de aprender sin ser explícitamente programado. Es decir, nosotros tenemos distintas situaciones. Si nosotros programamos mediante una estructura condicional, si pasa esto, tira por aquí, si pasa esto, tira por aquí, si no, camina hacia el otro sitio, etcétera, etcétera, con bucles condicionales, estructuras condicionales, podemos hacer lo que queramos.
Pero como veis, eso es tremendamente costoso, tanto en tiempo computacional como en estructuras de programación, en horas, en código fuente de programación. Y nunca llegan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Machine Learning? Pues, como su nombre indica, es aprendizaje máquina, aprendizaje automático. Detecta patrones, genera modelos estadísticos y en base a esos modelos estadísticos ya ha aprendido y a partir de ahí realiza inferencias. Cuidado con ellos, porque para construir esos modelos, los datos tienen que estar depurados, los datos tienen que ser correctos, los datos no tienen que tener ruido, que se denominan, ¿no? Bien, pues todo ese tipo de cosas son las que podemos hacer en la escuela. Es decir, podemos trabajar en la creación de esos modelos desde la educación, desde los principios de la educación secundaria. ¿Cómo? Pues lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo que tenemos por delante es la propuesta, como os he comentado, la propuesta que concretamente traigo es aprendizaje supervisado. ¿Vale? Entonces, el aprendizaje supervisado se basa en categorías y hace una clasificación y unas inferencias. Cuando estamos hablando de ChatGPT, estamos hablando de otras estructuras de aprendizaje profundo, en el cual la máquina básicamente se alimenta por refuerzo, es decir, en base a una serie de casos. Ya veis que, por ejemplo, el ChatGPT te pregunta si es buena la respuesta que te ha dado o no, es decir, que le dé hacia arriba o le dé hacia abajo. Si no es buena, que se lo diga. Entonces, lo que es bueno, pues lo está revisando. Hay un equipo de personas también, hay equipos de personas que están trabajando ahí y eso se está incorporando como refuerzo, es decir, como más datos para reforzar ese modelo, ¿eh? Luego, nosotros vamos a trabajar en este campo. Entonces, en el marco de ese objetivo, en el marco de mejorar la comprensión de la inteligencia artificial, de las tecnologías de inteligencia artificial y su impacto en la escuela, pues llevamos a cabo en Europa, concretamente tuve la suerte de participar, el coordinador era la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, a través del profesor Gregorio Robles, que trabajó con colegas de Luxemburgo, de Países Bajos y de Bélgica y demás, y de Portugal, donde se llevaron a cabo pues muchos foros sobre reflexión. Fijaros que estábamos en Braga, en Portugal, por ejemplo, en junio del año 22, hablando sobre los aspectos éticos, sobre los fundamentos de la inteligencia artificial, y ahí empezamos a cacharrear, estábamos cacharreando con los primeros modelos de imágenes de Dalí, ¿no? Con las primeras versiones de Dalí, Y fijaros que en noviembre, bueno, y ChatGPT ya estaba con su 2, versión 2, y 3 meses después salta todo por los aires. La inteligencia artificial, nosotros hablando con unos fundamentos sólidos, teniendo claro que tenemos que trabajar en los aspectos éticos, filosóficos, económicos, históricos, humanísticos, trabajando los sesgos de la inteligencia artificial y demás. Y de buena primera viene la inteligencia artificial generativa, nos deslumbra, y todo el mundo se lanza y venga a usarla y venga a entregar datos, etcétera, etcétera, propiedades, derechos de autor, salta por los aires, etcétera, etcétera. Pero no podemos desfallecer, es decir, nosotros tenemos que seguir en este proceso alfabetizador. En ese proceso alfabetizador, concretamente, se generó, hay una herramienta que es de un autor español, que es Juan David Rodríguez, que es profesor, que está desarrollador de software, que está en el INTEF, trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado del Ministerio de Educación del Gobierno de España, y generó esta herramienta. Esta herramienta es una herramienta libre, no te pide datos, es totalmente recomendable para uso educativo, y es la herramienta, es software libre, lo estuvimos utilizando en el proyecto y es la herramienta que se ha quedado. La herramienta, pues, tiene 3 fases para construir los modelos. Son recopilar datos, crear el modelo y construir la aplicación. ¿Vale? Recopilar datos, pues recopilar datos de texto, imágenes o números. A partir de ahí, construye el modelo vía entrenamiento con una serie de algoritmos estadísticos y finalmente construye una interfaz para poder usarla, ¿no? La herramienta se llama Learning ML, Es una herramienta que permite tanto descargar en ordenador, tiene una versión de escritorio para trabajar en entornos
online, offline, ¿vale? Que no tengan conexión a internet. Son muy buenos para un contexto donde no haya conectividad. Tiene su modelo para interactuar con Snap o con Scratch, ¿vale? Es una herramienta que se comunica con estos dos software, ¿no? Los modelos que tienen son textos, imágenes y números. ¿Y qué significa textos, imágenes y números? Que si nosotros, por ejemplo, queremos clasificar vertebrados e intervertebrados, pues creamos dos categorías. La categoría de texto, creamos vertebrados e invertebrados, empezamos a añadirle nombres de animales y finalmente, cuando le metemos uno, nos dice a qué categoría pertenece. Eso es un modelo de texto. En imágenes es exactamente igual. Si nosotros empezamos a meterle imágenes de estado de ánimo, donde le ponemos sonriente, le ponemos triste, le ponemos cansado y empezamos a hacernos fotografías, le subimos fotografías, una vez que detecta el patrón, una vez generado el modelo, construido el modelo, pues cuando nos hagamos una foto y le digamos qué estado es el que presenta la fotografía, pues nos va a decir a qué se aproxima más, ¿no? Es decir, tendría que hacer la inferencia. Y con los modelos numéricos es concretamente los dos ejemplos que os traigo. Voy a ir rápido porque me queda poco tiempo, ¿vale? ¿Cómo se construyen los modelos de aprendizaje de Machine Learning supervisado? Pues, por ejemplo, fijaros en este caso, ¿no? En este caso en concreto hay una recopilación de datos, ¿eh? Que, de ejemplo y etiquetado, ¿no? Que digamos es el dataset de entrenamiento, ¿no? Son símbolos de números, ¿no? Que nosotros le incorporamos al sistema. Le alimentamos el sistema, ¿vale? Nosotros le decimos, pues, en la categoría 5, pues le metemos este símbolo, le metemos este símbolo. En la categoría 3 le metemos este y este. En la categoría 1 le metemos este, este, este y este. Y le damos a entrenar, ¿no? La máquina empieza a entrenar, genera el algoritmo, ¿vale? Para construir el modelo. Y cuando nosotros le introducimos la grafía de este número del 5, pues nos dice que probablemente sea un 5 con un 93% de probabilidad, ¿vale? Y vais a ver, en los ejemplos que traigo, la fortaleza del modelo estadístico, que con apenas 10, 15 datos por categoría, es capaz de acertar, ¿eh? De inferir con una probabilidad superior al 90%, que recordemos que es un sobresaliente, ¿eh? En muchos casos el 90% es equivalente al símbolo a la señal de pureza, ¿eh? Con apenas 10 datos por categoría, 10, 15 datos, es capaz de inferir con una probabilidad cercana al 100%. Bien. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? En este vídeo no lo voy a poner. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ya tenemos la tecnología, ¿no? Tenemos los fundamentos, que son el pensamiento computacional, lo tenemos en el currículo, tenemos las situaciones de aprendizaje para trabajarlo, tenemos una herramienta, tenemos la tecnología educativa que nos facilita crear esos modelos para que los alumnos entiendan la inteligencia artificial, ¿vale? Y puedan resolver problemas, ¿eh? De categorización, de clasificación, etcétera, con ayuda de ella, ¿vale? Pero ahora, ¿qué falta? Pues ahora lo que falta son buenas propuestas didácticas, ¿eh? Ahora lo que falta es el trabajo del docente donde diga, bueno, ¿qué problema vamos a resolver? ¿Qué problema vamos a tratar? Ahora lo que toca es que nos pongamos nosotros manos a la obra, ¿eh? Que le saquemos partido. Pues bien, como decía Kate Devlin, la matemática en su libro, la matemática es la ciencia de los patrones. Luego, pues, ¿qué mejor propuesta que esta? Fijaros, esta propuesta que os traigo, esta propuesta didáctica, que en un principio, pues, es una propuesta didáctica que a partir de un par de coordenadas te dice en qué cuadrante está, ¿no? Entonces tú dices, vale, pero esto se puede programar, Luis Miguel, esto se puede programar con un condicional. Yo le digo, si el número es mayor que cero, la coordenada X es mayor que cero y la coordenada Y es mayor que cero, dime que pertenece al primer cuadrante. Sí, la coordenada vale. Pero la magia está en, digamos, en que lo haga la máquina sin necesidad de programarlo de manera explícita, ¿eh? Que era la definición que nos daba Arthur Samuel de Machine Learning. Entonces, fijaros que aquí lo que hay es una interfaz de Scratch, ¿eh?
Y lo que llevo por detrás es, nosotros entrenamos con cuatro categorías, que va a ser primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Le vamos a meter una serie de valores, ¿vale? De puntos, que van a ser 10 puntos por categoría. Y a partir de ahí, le vamos a dar a entrenar y cuando metamos una pareja de valores, nos va a decir que pertenece a un cuadrante con una probabilidad súper alta, ¿eh? Superior al 90% en la mayoría de los casos. Fijaros que vamos a centrar la atención en esta parte de aquí, en la parte de abajo. En la parte de abajo, como os he dicho, esta tarea, que tiene un contexto puramente matemático, que es una clasificación de coordenadas y cuadrantes, puede ser el proceso de modelización de una máquina, un robot industrial que clasifica y ubica determinados objetos en una de las cuatro zonas fijadas a partir de unas características que son expresadas mediante una dupla de valores numéricos decimales. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una cinta que clasifica paquetes, ¿vale? Y esos paquetes son urgente nacional, no urgente nacional, urgente internacional, no urgente internacional. Cuatro categorías. Lo que podría ser equivalente a primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, cada vez que un operario llegue, clasifica el paquete y le dice, ah, este va para, yo estoy en España, ¿no? Estoy en Huelva, ¿no? Entonces le digo, vale, pues este va para Madrid y es urgente. Pues entonces le digo, urgente nacional. Entonces yo le marco dos valores y automáticamente va la máquina. Entonces cuando entra en la cinta, la máquina detecta el paquete, lee la etiqueta y lo pasa a un sitio u a otro. Es decir, me está haciendo un proceso clasificatorio, ¿eh? Con un juego aparentemente de niño, con un modelo tremendamente sencillo, ¿eh? Que es básicamente un puñado de puntos. ¿Ok? Estamos haciéndonos a la idea, ¿no?, de lo que es capaz de hacer el modelo. Lo vamos a ver en situación. El proceso es que el LearningML crea un modelo numérico, lo vamos a ver, basado en dos columnas, coordenada X y coordenada Y. A continuación, creo cuatro categorías correspondientes a los cuadrantes del plan, ¿vale? Alimento el modelo con datos, en este caso concreto, 12 datos usé para cada una de las categorías. Entreno el modelo, ¿vale? Y una vez que finaliza el entrenamiento, pasamos a ponerlo a prueba. Bien, en este vídeo, podéis ver, borrar todo, activar el puntero. Vale. En este vídeo se puede ver el proceso completo. Vamos a ver, está todo descrito, no voy a aburrir mucho, simplemente os voy a enseñar la interfaz del LearningML para que lo veáis, ¿no? Una vez que ya habéis visto está todo escrito para que se pueda llevar directamente al aula. Hola. El aprendizaje automático es el subcampo, el ámbito de la ciencia de la computación, de la informática. Vale, y explico que es donde se puede hacer sin programar explícitamente, ¿no? Digamos, el modelo numérico... Fíjate, a ver si soy capaz de ponerlo a pantalla completa. Aquí está, la pantalla completa, lo estáis viendo. Es un modelo de dos columnas. Ya sabemos que el LearningML, pues, tiene tres partes, en su editor tiene tres partes en cada uno de los modelos. El primer modelo, el primer paso sería, la primera fase sería entrenar el modelo. La siguiente es aprender a partir de los datos que le hayamos metido para alimentarlo y finalmente probar. Bueno, hay que decir, tiene que evidentemente puede haber datos que sean erróneos, que estén contaminados, pues, y ahí es donde realmente estaría la potencia didáctica y el trabajo en el aula con el alumnado, ¿no? ¿Por qué estos puntos o por qué estos datos no aportan nada al modelo? O, en fin, ¿por qué el modelo, digamos, la máquina, por qué la inteligencia artificial, por qué el LearningML no es capaz de detectar sacar conclusiones, ¿no? Pues ahí es donde estaría.
Bien, en este caso, pues, he introducido cuatro categorías, cuatro clases de números correspondientes. Le he introducido para... Vale, vamos a ir un poco rápido. Le metemos las categorías, le damos a entrenar aquí, a este botón, aprender reconociendo números. Prácticamente llegando al 100% de que a partir de los datos introducidos, ya hemos dicho, apenas no llegamos a 50 datos, unos 12 por categoría, y pues probamos la misma, ¿no? Por ejemplo, si introduzco 4 menos 15, pues LearningML me dice que con un 98% pues está prácticamente segura de que pertenece al cuarto cuadrante. Si como 415, pues al 99,76% está segura de que pertenece. He visto con apenas 50 datos es capaz de predecir de esa manera, ¿no? Fijaros, estamos hablando de un proceso industrial que sería fabricable en un modelo sencillísimo para la escuela, para la edad escolar, y ese problema matemático sería un problema resoluble para un robot industrial, un proceso industrial, ¿no? Bueno, esto, LearningML, si veis el gatito, este que está aquí arriba, el gatito de Scratch, se puede conectar con Scratch, de tal manera que si le genera una interfaz de programación, pues es capaz de hacer esto de manera más amigable, ¿no? Entonces... por ejemplo, 11, ¿no? 6,11. LearningML cree que el punto 6,11 está ubicado en el cuadrante I con un nivel de confianza del 99.935632944100906. Nos hacemos a la idea, ¿no? De lo que se quiere mostrar. Lo que se quiere mostrar es, lo que quiero mostrar es que es posible generar procesos donde la inteligencia artificial me haga cosas mediante un algoritmo en el que yo, el alumno, o yo como docente he participado de la construcción de los datos para generar el modelo, que soy capaz de identificar por qué funciona con unos datos y con otros no, e ir en un proceso depurativo. Todo esto está explicado en mi blog, que os pasaré los enlaces con propuestas didácticas, ¿no? Y, por supuesto, está utilizar los principios del pensamiento computacional, es decir, está todo enmarcado curricularmente, es decir, en la escuela tenemos que hacer cosas que respondan a las necesidades de los programas educativos ministeriales que respondan a los retos de la sociedad, ¿no? Luego, todo debe estar alineado con una formación docente importante. Pero claro, seguro que habéis visto en algún momento Google Lens, y ya termino que me quedan 2 minutos, seguro que habéis visto Google Lens, ¿no? Google Lens es, tomáis una foto. Entonces, ¿qué hace? Busca entre sus bases de datos de miles, de cientos de miles, de millones de datos, te identifica con qué probabilidad se aproxima a algo. ¿Y qué tal si nosotros hacemos un Google Lens? Pues con LearningML es posible. Entonces, hay datasets, hay bases de datos, por ejemplo, por ahí en abierto, y por aquí enlazo una, donde, por ejemplo, podemos poner a los alumnos en el papel de botánicos por un día y de clasificar distintas especies de plantas a partir de unas características. Pues aquí, si antes era una pareja de puntos que tenía coordenada X y coordenada Y, ahora, por ejemplo, las flores, los iris, esta categoría, pues va a tener mediciones de largo y ancho de los sépalos y largo y ancho de los pétalos. Es decir, en vez de ser una dupla de valores, van a ser 4 valores, ¿vale? Entonces, nosotros no lo hacemos, pero este trabajo lo hacen los botánicos y lo llevan haciendo durante siglos. Y por eso, cuando tenemos un visu o tenemos una aplicación que nos da las plantas, en función de las características nos da la especie. Ese es un trabajo de campo que han hecho los biólogos durante años y han poblado bases de datos, los botánicos, ¿no? Entonces, pues aquí, concretamente en este, vamos a una base de datos pública, cogemos datos de 3 categorías de iris, de 3 especies de iris distintas, y con
generamos un modelo Learning ML que es capaz de clasificar estas plantas, ¿no? Con esto ya voy terminando, que está Miguel aquí, que están los compañeros esperando. Pues con este modelo somos capaces de poner a los alumnos en el papel de botánico. Podemos hacer un trabajo de campo, ir a recopilar plantas de nuestro entorno, conocer mejor el entorno, categorizar. Pues como ya lo veis, esto es posible hacerlo. Luego, esta es una propuesta STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y de nuevo, es un problema, es una aplicación que está en el mercado y que nosotros podemos hacer, ¿vale? Podemos simular y podemos comprender cómo funciona, que esa es la clave, que la inteligencia artificial no nos deslumbre y sepamos cómo construir esos modelos. Pues aquí se explica perfectamente cómo hacerlo con esta herramienta. Tenéis un vídeo donde explica el funcionamiento, igual, ¿vale? Y en mi blog tenéis recogida también la propuesta. Bueno, y ya termino con esta diapositiva y lo que digo es que esta es mi propuesta es fundamentos de pensamiento computacional, buenas situaciones de aprendizaje para resolver problemas con ayuda del pensamiento computacional y trabajo con aprendizaje automático supervisado en base a datos categorizados limpios y que yo creo que luego, en paralelo de este proceso, vendrá el proceso alfabetizador de la IA generativa y todo lo demás. Y ideas y aplicaciones y todo lo que queramos, porque el único límite para la inteligencia artificial es la imaginación humana. Muchísimas gracias por vuestra atención y os deseo lo mejor y gracias de nuevo por la oportunidad que me brindáis y felicidades por este gran congreso, de verdad. No, gracias a ti Luis Miguel, la verdad nosotros somos los agradecidos. La verdad es que bastante, bastante interesante el tema de Machine Learning. Me llama mucho la atención justamente el tema de cómo han incursionado, ¿no?, en tercer y cuarto de la ESO en España en el tema del pensamiento computacional. Yo creo de que una de las habilidades, de las nuevas habilidades que debemos nosotros desarrollar, pues son las habilidades digitales, mucho más después de la pandemia, ¿no? Entonces, este tema de Machine Learning, por lo que vemos, es bastante, bastante amplio. Podemos hacer grandes cosas, podemos hacer grandes predicciones, ¿no? Yo más o menos me notaba aquí, quizás estoy equivocado, pero el Machine Learning es como enseñar, digamos, a una computadora a aprender por sí misma, mirando ejemplos para poder sacar predicciones, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, todo esto está basado en algoritmos, como lo mencionaban también los demás. Hoy hemos visto lo de redes neuronales y básicamente vemos que también todo está pues interrelacionado con el esquema que vimos hoy de todo lo que es la inteligencia artificial. Querido Luis Miguel, si me permites presentar, por favor, ya que nos está también de España, nos está acompañando un boliviano que está desempeñando sus funciones en una empresa internacional bastante grande. Si me dejan presentar, por favor. Tú puedes, creo, querido José Luis, tú creo que tienes la presentación todavía. Espérate, voy a poner en pausa, ¿no? Nueva función, yo no tengo ahora mismo. Poner en pausa, le he dado, no, le doy, espérate, detener compartición. Efectivamente. Ahora sí. Ahora muchísimas sí. Gracias. Bien, en nombre de la Confederación Nacional de Profesionales, estimado don José Luis, desde acá, desde Bolivia hasta España, queremos hacerte llegar este pequeño reconocimiento, pequeño pero muy significativo, con mucho agradecimiento por tu aporte y tu apoyo en este primer congreso. También gracias a nuestro maestro Ramiro Dubir, quien ha sido el que ha hecho las gestiones necesarias para que tú puedas estar, por lo cual estamos muy agradecidos quienes firman este pequeño reconocimiento por tu participación como disertante en este congreso. En mi persona, como presidente de la Confederación Nacional de Profesionales, Carlos Salinas, como secretario ejecutivo nacional, que representa a todos los docentes del sistema universitario boliviano,
Y por supuesto, una autoridad universitaria que es la ingeniera Juana Borja, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Querido Luis Miguel, muy agradecido, la verdad de que ha sido bastante interesante y nos hemos nutrido con este tema de Machine Learning. Así que muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo a todos y muchas felicidades y espero que sea la primera el primero de muchos congresos que vendrán. Estoy convencido de que sí y que hay muchos caminos que abordar en el ámbito educativo, en la capacitación de docentes, tenéis muchos sectores en los que abordar un trabajo en este sentido. Así es. Muchísimas Gracias, Miguel. gracias, estimado Luis Miguel, y hasta la próxima. Bueno, pedimos disculpas a nuestro querido amigo Julián Loaiza. Gracias también desde Bolivia. Sé que estás al otro lado del charco, como decimos acá. Vamos a proceder a presentarlo un poquito para que nosotros podamos conocerlo. Él es el licenciado Julián Loaiza Rejas. En este momento él reside en España. Él es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, máster en Auditoría y Gestión Empresarial, máster en Dirección Bancaria y Mercado Financiero, máster en Marketing, experto universitario en Gestión de Riesgo de Crédito con modelos avanzados, experto universitario en Métodos Avanzados de Estadística Aplicada, experto universitario en Big Data y Data Science, especialización en Big Data y Data Science aplicados a la economía y a la administración y dirección de empresa. Tiene diferentes cursos de doctorado en disciplinas empresariales de marketing, contabilidad y finanzas, y un diploma de estudios avanzados, diploma en teoría y práctica pedagógica. Tiene diferentes certificaciones en programación, SAS, SAS 9, SAR Certification. Él tiene una experiencia laboral en múltiples sectores de España, tanto en el ámbito académico, como en el ámbito profesional, en empresas nacionales y multinacionales, en sectores como la consultoría, salud, banca, el sector inmobiliario, deportivo, especializado e interesado en el control y gestión, project management, data analysis. Querido José Luis, muchas gracias por estar y aprovecho también la oportunidad para agradecer a mi querido amigo Enrique Barreto, quien ha sido posible contactarnos y que podamos tener la oportunidad de que tú puedas compartir con nosotros tu experiencia. Muchísimas gracias, José Luis, y mil disculpas por los 15 minutos, pero era muy importante que podamos haber terminado. Así que adelante, a partir de ahora la audiencia es tuya. Muchas gracias. Julián. Julián, perdón, sí, Julián Loaiza. Se me oye perfectamente, ¿no? Perfectamente. De acuerdo. Muchísimas gracias. He intentado en lo posible de seguir las distintas presentaciones que se han realizado tanto ayer como hoy. Y quería, pues desde mi perspectiva, quería comentarles esta presentación relativa a la analítica avanzada, la inteligencia artificial y la toma de decisiones, ¿no? Entonces, pero antes quería agradecer a la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia, en la persona de aquí del licenciado Miguel Antonio Soris, y a través de él a todo el comité organizador de este evento, que sin duda es importante que se hablen de estos temas y que se empiecen a crear conciencia, sobre todo en el ámbito empresarial, que se empiecen a aplicar, porque en otros países ya venimos bastantes años aplicando este tipo de herramientas. Y entonces, dicho esto, pues lo que yo voy a intentar hacer es darles una visión de la inteligencia artificial en el contexto de la toma de decisiones en el ámbito enfocado más de la gran empresa, ¿no? Y cómo se apoya esta en la analítica avanzada. Entonces, la presentación está organizada con estos puntos. Haré un breve comentario para contextualizarlo. Luego hablaré un poco sobre la analítica avanzada, la IA y la toma de decisiones. A continuación, me detendré un poco más para comentar algunas aplicaciones sectoriales en las cuales yo he tenido la oportunidad de trabajar aquí en España. También comentaré un poco sobre las expectativas sobre la IA generativa en el contexto de esto empresarial.
Para finalizar con algunas reflexiones sobre los proyectos de Machine Learning y cuáles son los desafíos, y al final unas reflexiones que considero. Entonces, dicho esto, paso a explicar un poco, ¿no? La ventaja de ser uno de los últimos es que ya está dicho y prácticamente la parte de conceptos básicos ya se ha dicho. Entonces, por tanto, no me voy a detener en esa parte, solo puntualizar algunas cuestiones para centrar, ¿no? Entonces, se ha venido hablando ya sobre cuál es la definición de la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning y la clasificación, ¿no? Solo puntualizar que eso, la inteligencia artificial generativa se enfoca, a ver si puedo sacar el puntero, en esta parte, ¿no? Como un tipo de tecnología que puede generar contenido que ya se ha comentado, y en particular un tipo de tecnología, los famosos grandes modelos de lenguaje, ¿no? Que ha dado el salto a los medios a través de la empresa OpenAI, y que ya sabemos todo cómo ha revolucionado el entorno, ¿no? En todos los sectores, en todos los niveles. Sin embargo, esta parte de los modelos de Machine Learning ya se viene utilizando hace mucho tiempo en muchos sectores en el contexto empresarial. Y eso es lo que yo voy a intentar comentarles, ¿no? De hecho, muchos de los avances, o mejor dicho, de los avances teóricos de estos modelos se han realizado hace muchos años, ¿no? Y lo último, o el hype de estos temas se da básicamente por los avances que se han hecho en la parte de Deep Learning, que más o menos es a partir de 2012, ¿no? Pero y como consecuencia esto de los grandes avances que hemos tenido en la capacidad de procesamiento, en la capacidad de cómputo, la capacidad de almacenamiento, de tal manera que ahora sí que es posible que podamos utilizar o implementar este tipo de modelos, ¿no? Que requieren unas características muy particulares. De hecho, a día de hoy, entrenar un modelo de este tipo, de grandes modelos de lenguaje, solo está reservado a las grandes tecnológicas, ¿no? Una empresa en particular sí que puede aprovecharse de esos desarrollos, pero tener la capacidad de cómputo para entrenar este tipo de modelos con esas características, pues, casi que no, ¿no? Entonces, también se ha hablado ya de las clasificaciones. Una forma de clasificar estos modelos de inteligencia artificial o modelos de aprendizaje es en modelos discriminativos y modelos generativos, ¿no? Y es aquí donde ya se tiene un gran avance, que básicamente pues es lo que acaba de comentar el profesor, que nos permiten discriminar, ¿no? Clasificar entre un pagador o que uno paga o no paga, compra o no compra, ¿no? Entonces tiene una serie de aplicaciones. Y luego tenemos los modelos generativos, que es donde actualmente está centrado o donde se ha dado los últimos avances, ¿no? Que te permite generar nuevas instancias de datos. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Pues comentar esta parte, ¿no? La clasificación de modelos. Esto he puesto una relación a modo, no es una relación exhaustiva, pero están los modelos principales. Básicamente, los modelos de Machine Learning pues se clasifican en modelos de clasificación y modelos de regresión, ¿no? Y luego tenemos estos modelos de aprendizaje profundo, y dentro de eso, pues los modelos que ya conocemos actualmente dentro del área de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero esta parte de estos modelos sí que son modelos que atacan a problemas muy específicos, tienen su distinto grado de complejidad y se están utilizando ya hace bastante tiempo en distintos problemas, en el ámbito, no solamente en el ámbito empresarial, sino en distintos sectores, ¿no? Cada día, es solamente a modo ilustrativo, cada día se va produciendo o van saliendo las noticias. Las grandes tecnológicas están preocupadas y están compitiendo entre ellas, y entonces cada cierta fecha pues lanzan una nueva versión de sus modelos, ¿no? En este caso, el caso de ChatGPT, en la versión 4, pues una de las características es que permite meter un contexto de 32K, que son aproximadamente 40-50 páginas de texto,
y con lo cual pues ya podemos hacer bastantes cosas, ¿no? Dicho esto, voy a pasar a comentar un poco la temática central de esta presentación, que es la analítica avanzada, su relación con la inteligencia artificial y cómo estos aportan en conjunto a la toma de decisiones. Entonces, todo contextualizado pues desde el punto de vista de los datos, la toma de decisiones se beneficia de la analítica avanzada, pues, y si esta analítica avanzada se apoya en estos modelos de inteligencia artificial, digamos que la efectividad en la toma de decisiones es mucho mayor y el impacto en los distintos procesos de negocios de una compañía es bastante significativo. Entonces, entendida la analítica avanzada como la aplicación de un conjunto de herramientas, de métodos y técnicas, ¿no? En el contexto del Big Data para dar respuesta a problemas específicos con el fin de optimizar la toma de decisiones, ¿no? Entonces, podemos clasificarlas como analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva, prescriptiva, ¿no? Aquí en esta ilustración de carne podemos ver los distintos tipos de análisis, ¿no? Tomando en cuenta el valor y el grado de complejidad o dificultad. De tal manera que vamos desde un nivel inferior, desde tener datos o información, que sería la parte de analítica descriptiva, hasta una que te permite, que te sugiero o que te recomienda qué hacer, ¿no? Y básicamente que está relacionado ya con temas de optimización. A continuación voy a empezar a comentar algunas aplicaciones sectoriales, como les decía anteriormente, que son casos reales en algunos sectores en los que he tenido la oportunidad de trabajar. En primer lugar, el sector financiero bancario. Este es uno de los sectores que ha sido pionero en la adopción de modelos de inteligencia artificial para sus procesos, ¿no? Se utilizaban modelos estadísticos sobre todo en el ámbito del credit scoring, y han empezado a utilizar modelos de machine learning precisamente para poder predecir la probabilidad de impago. Entonces, a modo de ejemplo, se utilizan modelos de machine learning tanto para clasificación de clientes, para segmentación de clientes, para predecir la probabilidad de impago en tarjetas de crédito, para predecir la probabilidad de impago en préstamos de consumo y préstamos hipotecarios, y también para detectar conductas fraudulentas, ¿no? Reducir el fraude en tarjetas. Entonces, en conjunto podríamos decir que se utiliza la inteligencia artificial para la gestión del riesgo de crédito. Y la aplicación en este sector y su incorporación en los sistemas de concesión de crédito ha permitido mejorar la capacidad de predicción, ¿no? Y esto ha tenido un impacto positivo, ya que ha permitido generar negocio con mayor nivel de rentabilidad, al mismo tiempo que ha permitido un cierto nivel de ahorro en el capital regulatorio, ¿no? Ya que digamos, se puede hacer más negocio sin necesidad de asumir más riesgo. Entonces, tiene un doble efecto positivo en este sector. Entonces, combinado la analítica avanzada con la utilización de modelos de machine learning, al final lo que ha repercutido es en una mejor experiencia de usuario. Esto hace que, pues, se logre una mayor satisfacción del cliente y al final, pues, una lealtad del cliente hacia la compañía o hacia un banco. Sin embargo, este sector está muy sujeto a regulaciones. De hecho, casi todo está regulado, y las bases de datos, empezando por las bases de datos y cómo se tienen que gestionar. Y ahora con la nueva regulación, pues también tienen que cumplir ciertos parámetros. De ahí que existe en este caso en particular, aunque será esa la tendencia, pero sí que en el sector bancario existe la necesidad de la explicabilidad de los modelos, ¿no?
y también la consideración de los riesgos inherentes al modelo, los sesgos y la discriminación que puede generar. Aquí les presento una revisión de la literatura hecha por estos autores, Alonso Robisco y Carbó, publicado recientemente en un libro de Funcas, donde se hace una clasificación, ¿no?, de distintos artículos de distintos autores, distintas publicaciones, y se compara cuál es el resultado de la aplicación de modelos de machine learning contra una predicción hecha a través de un modelo log. Y se puede ver claramente cómo la utilización de modelos de machine learning es bastante superior a los resultados que se obtiene a través de un modelo log, ¿no? De hecho, alcanza a un 20% más, ¿no? Y también se puede advertir en esta tabla cómo algunos modelos como Random Forest o el XGBoost son mejores incluso que el resultado que se puede obtener a través de redes neuronales, ¿no? De tal modo que una primera apreciación sería que no siempre los modelos más complejos son los que mejor predicen. Dependerá del problema, dependerá de los datos, dependerá de una serie de cuestiones. Pero en este caso, en el sector bancario, como en la mayoría de los sectores, lo que se prima es que sea fácilmente explicable desde el punto de vista de negocio, ¿no? Cuando se llevan proyectos de este tipo, lo que se quiere ver es cómo se explican estos en términos de las variables que manejan los directivos, ¿no? Entonces, hay un poco que las redes neuronales, digamos que les cuesta porque no dejan de ser cajas negras. En comparación, por ejemplo, con un random forest, un árbol de decisión que es fácilmente explicable de cómo se construye, ¿no? Y cuál es el resultado. Estos mismos autores, para hacer una comparación con los mismos parámetros sobre una misma base de datos, presentan, ¿no? Han hecho un ejercicio utilizando una base de datos de Kaggle. Y entonces hace una comparación de estos cinco modelos, ¿no? Un logit cuadrado, un árbol de decisión, el XGBoost y red neuronal profunda. Entonces se ve aquí también claramente cómo, para este caso, con una misma base de datos, como un modelo que es menos complejo, como el XGBoost, pues tiene predicciones un tanto mejores que una red neuronal profunda. Excepto por esto, en el resto de criterios, pues es mejor el XGBoost. Pero ya digo, depende del problema, depende de los datos, depende del sector. A veces se soluciona un problema con modelos más sencillos, ¿no? A continuación, paso a comentarles otro sector, que sería el sector del servicio inmobiliario, y para esto quisiera contextualizar un poco, ¿no? Como consecuencia de la crisis del 2008, las entidades bancarias se han quedado de la noche a la mañana con miles y miles de inmuebles, ¿no? De viviendas, de solares, de oficinas comerciales y todo tipo de inmuebles. Sin embargo, estas entidades financieras no son especialistas en la gestión de inmuebles, de tal modo, y por la cantidad de inmuebles que, como resultado de los préstamos hipotecarios, entonces ha empezado a pesar demasiado esos activos inmobiliarios en sus balances, de tal modo que se ha visto la necesidad, para cumplir con la normativa internacional regulatoria, de crear otras empresas dependientes de estas entidades financieras para la gestión especializada de esos activos. Entonces, de hecho, se les ha transferido a esas entidades que se ha denominado los famosos servicios inmobiliarios. Y por otro lado, se ha creado una entidad estatal llamada la famosa Sareb, en términos coloquiales aquí se conoce como el Banco Malo, que ha sido la que ha absorbido todos los activos tóxicos de estas entidades financieras en el año 2012, en sus inicios empezó con, se hizo un traspaso de unos 200.000 activos problemáticos, que en términos de euros son unos 50.000 millones de euros, ¿no? que
que han pasado a la Sareb, pero la Sareb no tenía capacidad de gestión de tal modo que se ha valido también de los servicios para poder gestionar este tipo de inmuebles. Entonces, estamos hablando de miles y miles de inmuebles en todo el territorio nacional, con una serie de inmuebles de distintos tipos, no solamente viviendas unifamiliares, sino incluso centros comerciales, suelos, solares, de todo tipo, que había que gestionar y darle salida, ¿no? Había que venderles para que las entidades financieras pudieran recuperar. Entonces, bajo ese contexto, ¿cómo se ha utilizado o se está utilizando? Porque a día de hoy siguen. De hecho, aquí a modo de informativo, pongo aquí cuáles son las empresas de este sector que actualmente están vigentes. Entonces, ¿cómo se utiliza la inteligencia artificial o los modelos de aprendizaje automático en este sector? Y para ello, voy a comentar rápidamente cuál es, esto sería de forma simplificada, el proceso de compra que se sigue para cuando uno adquiere una vivienda, ¿no? Empezando por el momento en que un usuario, una familia se interesa por la compra y empieza a buscar información. Una vez que busca información, se pone en contacto con el vendedor, en este caso los servicers o las inmobiliarias. Luego se produce la visita de inmueble para ver si está conforme. Hay a continuación un precontrato para asegurar, es como dar una señal para asegurar la compra, y al final de eso, pues, se produce la compra, la escritura de compraventa, con lo cual adquiere la propiedad del inmueble. Entonces, en estos procesos hay varios momentos en los que se puede utilizar, y de hecho se utiliza, y si, en el momento que yo estaba en una de estas compañías, se utilizaba modelos de machine learning para resolver ciertas cuestiones. Entonces, antes de iniciar el proceso de compra, estamos hablando de esto, de un gran número de inmuebles de todo tipo, con una serie de características. Antes de que empiece el proceso de compra, ya hay que hacer, ¿no? hay que hacer ciertas tareas. En este caso, una de las tareas más importantes para optimizar la venta, para optimizar los ingresos o la rentabilidad, era fijar un precio correcto, un precio adecuado. Segundo, la necesidad de segmentar los inmuebles, estos productos, estos activos inmobiliarios, y segmentar a los clientes. Y tercero, otra es determinar cómo se parecen o determinar grupos de activos o de viviendas que se parezcan entre sí, de tal forma que se pueda utilizar en sistemas de recomendación. Entonces, en estos tres procesos se utiliza modelos de machine learning para fijar precios en pricing y repricing, para la segmentación de producto y para algoritmos de que te permiten determinar dentro de los miles de inmuebles, cuando un cliente se interesa por un inmueble, pues poder ofrecerle otro o varios inmuebles a la vez que tengan las mismas características, de tal manera que se pueda lograr realizar la operación. Entonces, estamos antes del momento en que ya utilizamos modelos de machine learning. A continuación, se empieza el cliente a realizar búsqueda en base a su comportamiento en la web del proveedor, del vendedor, en base a las búsquedas, a la frecuencia de búsqueda y una serie de variables registrados a través de la web de navegación. Es posible utilizar a través de la utilización de modelos predictivos la identificación de clientes potenciales. Y en este caso, permitía identificar a los mirones de no mirones, es decir, cribar y identificar aquel que realmente está buscando en la web información con la intención de comprar, de aquellos que solamente están curioseando, por decirlo. Entonces, me permitía identificar a aquellos clientes reales o potenciales que tenían interés real en comprar, de tal modo que las siguientes acciones comerciales se dirigían exclusivamente a ese tipo de clientes. Entonces, lo que se hacía era a través de modelos de machine learning identificar esos clientes con alta probabilidad de visita física en los próximos 15 días. Una vez hecho el contacto y hecho la visita física, también se utiliza otro modelo para poder predecir la probabilidad de que este cliente que ha visitado el inmueble, más toda la información que se arrastraba de atrás, la probabilidad de que realmente
realice la compra del inmueble en un periodo de 3 meses. 3 meses porque es el horizonte temporal en que se dura desde el momento en que se inicia más todos los trámites hasta que se realice la operación. Entonces, en todos estos momentos es posible y se hace y se aplican modelos de Machine Learning para poder esos, identificar aquellos clientes con mayor probabilidad de compra, de tal modo que las acciones comerciales de la compañía se optimizan, ya que se dirigen exclusivamente a este tipo de clientes y no a aquellos que no van a comprar. A modo de ejemplo, aquí con esta medida de rendimiento del modelo, pues se ve cómo los clientes clasificados en estas categorías pues tienen un mayor ratio de conversión, ¿no? Entonces, lo que hacía la compañía, en lugar de centrarse en este tipo de clientes, pues era centrarse en estos que tienen mayor ratio de conversión. Paso a otro sector, que sería el retail deportivo. Imaginemos unas tiendas similares a estas, de pequeñas, medianas y grandes tiendas, con miles de artículos distribuidos en varios países y que se manejan referencias dependiendo de la temporada, pues de 20.000 a 30.000 artículos, ¿no? Clases de artículos. ¿Cómo se hace para poder gestionar estos grandes volúmenes? ¿Y cómo se hace para gestionar el stock de ese tipo de... cuando hablamos de ese tipo de cantidades, ¿no? Son grandes volúmenes, tiendas ubicadas en distintos países. ¿Cómo se hace para poder gestionar de forma óptima este tipo de negocios? A modo didáctico, he puesto aquí esta gráfica para simplificar, digamos, imaginándonos tres momentos, partiendo de un momento actual y pensando en que en este tipo de casos, cuando se gestionan grandes volúmenes de datos, lo que se va a vender dentro de X meses en el futuro, pues se gestiona ya actualmente, ¿no? Entonces, si lo simplificamos como un momento de planificación, un momento de compra y fabricación y luego un momento de comercialización, en cada una de estas fases hay una serie de procesos que se realizan, ¿no? Y dentro de eso, en la parte de planificación, por ejemplo, se realizan análisis de tendencias, segmentación de clientes, diseño, previsión de ventas y compras, planificación de ventas y compras, estimación de costes, de márgenes y precios. En el momento de la compra y la fabricación propiamente, pues la gestión de pedidos, el proveedor fabrica o envía el producto que se le ha encargado, se recepciona en almacenes, se hace la previsión de ventas a corto plazo para distribución en tienda, se fijan los precios, se prepara el merchandising, la gestión de la comunicación, gestión de reparto y envío a tiendas. Y luego, en el momento de la comercialización, también una serie de procesos, entre los que menciono ahí a continuación, ¿no? La predicción de demanda a corto plazo, la fijación masiva de precios en caso de que en la temporada se hagan campañas específicas, como en caso del Black Friday o las rebajas, ¿no? Aquí en España, el concepto de rebajas está bastante normado y hay que cumplir cierta normativa. Entonces, cuando se hace rebajas y estamos hablando de miles de productos, pues hay que utilizar la tecnología para poder optimizar los márgenes. Y una serie de procesos. Entonces, en este listado, los que están en verde son algunos de los procesos en los cuales utilizamos modelos de Machine Learning para optimizar. Y voy a comentar algunos de esos a continuación. En el momento de la planificación, en este momento necesitamos saber cuáles son las ventas que se van a realizar de aquí a un año en la siguiente temporada. Entonces, para eso, pues utilizamos modelos de inteligencia artificial para predecir las ventas y en base a la predicción de las ventas poder hacer, tomar decisiones respecto a qué volúmenes y de qué tipo de productos realizar las compras. Estamos hablando de grandes volúmenes. Entonces, el modelo es capaz de hacer la predicción de esos niveles de ventas que se van a realizar en cierto tiempo en el futuro. Y para eso, pues, doy por supuesto de que estamos entendiendo de que la compañía cuenta con una buena base de datos de un histórico de comportamiento
y se aprovecha de esos datos para poder, a través de la utilización de modelos de Machine Learning, para optimizar sus procesos. Luego, la fijación masiva de precios. Cuando hablamos de miles de artículos, pues es imposible que se pueda gestionar uno a uno, ¿no? O incluso por familias y de manera digamos, por equipos. Hay que recurrir a modelos de inteligencia artificial para poder realizar cambios de precios masivos. Entonces, es otro punto en el cual se utilizan modelos de Machine Learning. Luego, en el momento de la comercialización, pues predicciones de ventas a corto plazo. Tenemos modelos que permiten estimar las ventas a nivel de tienda, a nivel de producto y talla, dentro del siguiente mes. Y con el objetivo de optimizar el surtido y el nivel de stock en tienda. Ello hace o desencadena una serie de movimientos de stock entre almacenes y tiendas, y luego el traspaso que se produce también entre tiendas. Y luego una parte fundamental, la reposición de stock a tienda. ¿Cómo se hace para poder enviar el stock en las cantidades adecuadas a cada una de las tiendas, distribuidas en distintas regiones y en distintos países? Pues recurriendo a modelos de Machine Learning para poder hacer las estimaciones en primer lugar, de esas ventas y luego enviar las cantidades óptimas a cada tienda. ¿Qué esperamos a día de hoy? Y aquí un comentario sobre la inteligencia artificial generativa. Es verdad de que ya se ha comentado a día de hoy, pues hay una serie de aplicaciones que se están realizando. De hecho, este gráfico que veis ahí es una publicado en el periódico 5 Días, cuya fuente es Bloomberg, en el que se ve cuál ha sido la evolución de las cotizaciones en los últimos meses de las grandes tecnológicas. Y en este artículo, aunque ellos lo utilizaban para decir si no estábamos frente a un momento que pudiera, ¿no? De burbuja de la inteligencia artificial, yo lo que quiero comentar aquí es de cómo esto es un reflejo de que de la tensión que ha generado el tema de la inteligencia artificial con el salto a los medios de los modelos generativos, ¿no? En concreto con el salto de con la liberación de hecha por OpenAI de ChatGPT y cómo eso por el impacto que tiene en todos los niveles y en todos los ámbitos, pues han adquirido un gran protagonismo y lo siguen teniendo estas empresas en el sector. Entonces, esto es una secuencia, si queréis podéis revisar este artículo publicado recientemente, donde pues muestran cómo han ido evolucionando a lo largo de los últimos años y todos los modelos que están generando y las versiones de esos modelos y los distintos competidores hasta llegar a este momento, ¿no? En que ya Meta ya tiene el modelo Llama 2, Google Palm 2. Hasta este punto en que podemos decir que ya se ha producido un cambio de paradigma y pasamos de un momento en que estos modelos estaban entrenados para una cuestión muy específica, o sea, eran capaces de identificar un gato de un perro, en el caso de las imágenes, a pasar a poder tener la capacidad de poder trabajar no solamente con gatos y perros, sino con todo tipo de imágenes, y ahora ya incluido texto, audio e imagen. Entonces, a día de hoy, el usuario, a través del prompt, pues le puede dar a los distintos a estas herramientas de inteligencia artificial generativa, pues instrucciones en texto, en audio o en imagen. Y esta puede devolver pues en lo mismo, en texto, en audio o una combinación, ¿no? Le das texto, te devuelve audio, le das imagen, te devuelve texto, o sea, una combinación, lo que ahora se conoce como, lo que se viene a llamar como inteligencia generativa multimodal. Si lo vemos esto mismo desde el punto de vista de la empresa OpenAI, ellos han puesto a ChatGPT como en el punto central de esta
de este paradigma, ¿no? Y le han conectado las otras herramientas que tiene. A los grandes modelos de lenguaje han conectado también Whisper y DALL-E, que a día de hoy estamos en la versión 3. De tal forma que sí que ahora, a través del mismo ChatGPT, podemos darle todos estos inputs y obtener también como respuesta pues, varias clases de input. A continuación voy a comentar algunas apreciaciones de aplicaciones en entornos corporativos, en particular de la inteligencia artificial, ¿no? Generativa. Pues ya hemos comentado, o sea, se ha venido comentando a lo largo de las distintas ponencias, pues las distintas aplicaciones que está teniendo este tipo de herramientas, fundamentalmente pues, en la generación de contenidos como asistentes virtuales, en la generación y depuración de código fuente en el caso de programación, en procesamiento y análisis de datos. Ahora es posible darle tablas de datos, subirle ficheros o imágenes, e incluso documentos, y la herramienta te da la respuesta, ¿no? O sea, al final te permite meter un mayor contexto y tener mayor respuesta. Sin embargo, todavía no se ha alcanzado el suficiente grado de madurez como para utilizarlo en entornos empresariales. ¿Qué se espera? A día de hoy todavía hay cierta reticencia de las grandes corporaciones a poder utilizar, ya que lo que más cuidan son los datos que tienen y no quieren que se utilice todavía en estas herramientas. Sin embargo, esperamos que este tipo de tecnologías se integren dentro de la arquitectura empresarial como una herramienta adicional, o se integren dentro de las herramientas habituales que actualmente utilizamos, ¿no? En herramientas de visualización de datos, en entornos de desarrollo integrados y en herramientas de programación. Condición, resolver los requisitos de seguridad, privacidad y confidencialidad, rendimiento, etcétera, etcétera. Y una vez que se haga esto, pues es posible que realmente alcancemos esa automatización, personalización, ahorro de costes y todo lo que es la ventaja que se viene asociando a este tipo de herramienta. Rápidamente comentarles sobre los proyectos de machine Learning. Digamos, son los pasos básicos que se abordan cuando uno sigue un proyecto de implementación de un modelo Machine Learning, ¿no? Entonces, pero supongamos que se hace correctamente todos estos pasos y tenemos el modelo perfecto, digamos, entre comillas. ¿Y ahora qué? Nos encontramos con un gran problema en el momento de llevarlo a producción. Lograr las ventajas que supone el uso de este tipo de tecnologías, de modelos de Machine Learning, en el ámbito empresarial, pues requiere que estos modelos que se integren dentro de la operativa de los procesos de negocio, y con su correspondiente automatización de tal manera que funcione como una pieza más dentro del engranaje de los procesos de la empresa. Ello implica pues, integrar varios sistemas, el operacional e informacional, integrar varios entornos de desarrollo de preproducción, preproducción y producción, integrar varias aplicaciones, una arquitectura tecnológica adecuada, reestructuración de procesos de negocios, mantenimiento de modelos. Con lo cual, pues, al final, estos vienen a ser unos proyectos transversales en los que se necesita la implicación y la participación en el proyecto de distintas áreas de la empresa, ¿no? Distintos perfiles, como la oficina de proyectos, el departamento de tecnología, el departamento de analítica, los usuarios de negocio, proveedores, consultores, patrocinadores y otros interesados. Entonces, se requiere pues, una gran inversión, se necesita una infraestructura tecnológica que sea adecuada, se requieren perfiles especializados, ya que también es la necesidad de utilizar metodologías de gestión de proyectos ágiles y considerar el reajuste de modelo una vez que se ponen a producción. De tal forma, lo que quiero decir es que no es automático el hecho, entrenar un modelo una vez que uno tiene los datos, pues es fácil. Ayer lo decía un compañero que exponía que él lo podía hacer en 3 horas o en menos. Se puede hacer en menos incluso, pero el problema es tener los datos adecuados y luego llevarlo eso a un entorno productivo. Para finalizar, algunas reflexiones ya comentadas. Al final, en el contexto de la inteligencia artificial generativa, pues estas herramientas no dejan de ser un recurso más, una herramienta más, que aunque sofisticada,
que puede utilizar el profesional en su ámbito de trabajo. Sin embargo, la responsabilidad es de quien la usa, de modo que la primera regla que hay que cumplir es que se debería utilizar solo dentro del dominio o campo profesional del que lo utilizan. En estos casos, y aquí también me gustaría resaltar, ¿no? En el ámbito académico, seguramente un error en el resultado de la utilización de este tipo de herramienta podría suponer reprobar la asignatura o una menor calificación. Sin embargo, en un contexto real o en un entorno empresarial, podría suponer graves consecuencias dependiendo del área de conocimiento, pues, empezando por la pérdida de puesto de trabajo. Entonces, cuidado con los mensajes de que con ChatGPT no necesitas saber programar, que con ChatGPT te lo da todo. O sea, hay que tener en cuenta que por la forma como se han entrenado estos modelos, pues estas herramientas ya vienen sesgadas. Entonces, se esperan eso para utilizarlas en entornos empresariales, se espera versiones enterprise. De hecho, ChatGPT ya ofrece una versión enterprise y según ellos ya han resuelto estos temas que preocupan en las empresas, ¿no? Y luego, pues eso que esperamos que también se integren dentro de las propias herramientas que ya actualmente utilizamos, y de hecho ya lo están haciendo en herramientas de visualización como Power BI, ya te ofrecen la posibilidad de utilizar como un asistente una herramienta de ese tipo. Pues necesidad de reciclarse profesionalmente, ¿no? Para formarse en el uso de estas herramientas y utilizar todo su potencial. Necesidad de formar nuevos perfiles, ya que estos perfiles que yo menciono aquí a continuación son los que últimamente están surgiendo como consecuencia de estos avances, pues, y habilidades todas las relacionadas con estos perfiles que menciono en este punto. Hablando del sesgo, ¿no? Que tienen ya estos modelos de partida. Supongamos que esto es todo el conocimiento que se tiene en la humanidad, ¿vale? Supongamos que este es un momento X en el tiempo. Por la forma como están construidos, estos modelos no han utilizado toda la información que existe en la humanidad, ¿no? Se ha utilizado una parte de ese tipo de todo el conocimiento para entrenar estos grandes modelos de lenguaje. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esa muestra del conjunto de conocimiento al que he tenido acceso a estos modelos, pues hay fake news, hay conocimiento, hay distorsiones, y esos están incorporados en los propios modelos de lenguaje, que hace que hay que tener esa reserva. Obviamente esto se va mejorando cada vez más, pero hay mucho conocimiento que no está accesible directamente. De hecho, pues lo que hacen estos modelos es hacer scraping y obtener información de lo que está disponible en la web. Pero hay muchas empresas que han dicho que por aquí no pasan, que no sacan información. Pues hay bastante conocimiento científico que está solamente en papel y que no han entrado dentro de los modelos de aprendizaje, de estos grandes modelos de lenguaje. Lo cual no quita su potencial, ¿no? Para cuestiones básicas son bastante potentes, pero si ya empezamos a preguntar cosas muy específicas, especializadas, pues ya hay que tener cierto cuidado. Sobre los modelos de Machine Learning, pues cada vez las empresas están utilizando más este tipo de modelos. A día de hoy, como comentaba al principio, disponemos de un gran abanico de modelos que podemos utilizar y aplicarlos ya. No necesariamente los modelos más sofisticados son los que mejor funcionan. En muchos casos se solucionan con modelos muy, muy sencillos y bastante explicables. También se requiere un cambio de mentalidad. Si queremos aprovechar los beneficios de la automatización y de la toma de decisiones en base a datos, hace falta un cambio de mentalidad en los directivos para que parte de las decisiones se deleguen a estos procesos automáticos. Lógicamente, una vez comprobados y validados que funcionan correctamente y haciendo el mantenimiento correspondiente a lo largo del tiempo para que estos modelos no se degeneren, ¿no? Y luego, que es lo que acabo de comentar, que hay un gap entre el momento en que se tiene un modelo y el momento en que hay que llevarlo a producción para que funcione realmente, ¿no? Que es donde se obtiene los beneficios del uso de estos modelos. Entonces, y esto es importante a efectos de eso, de la universidad, cada vez se requieren más perfiles de ese tipo. De hecho, nosotros o las empresas tienen bastantes problemas en encontrar perfiles de este tipo, ¿no? Estamos hablando de perfiles que requieren conocimientos de distintas áreas, ¿no?
programación, base de datos, conocimiento de negocio, matemática, estadística, todo lo relativo a inteligencia artificial, el cloud computing, habilidades de comunicación, gestión de proyectos, todo esto pues se necesita en este tipo de perfiles. Y pues ya para finalizar, dentro del contexto y de lo que se ha ido diciendo en esta a lo largo de estos 2 días en las distintas ponencias, está bien que Bolivia, que la universidad se interese por realizar investigación básica, ¿no?, en el tema de inteligencia artificial para poder generar conocimiento nuevo. Sin embargo, creo que deberíamos empezar por entender y aplicar los conocimientos que ya existen, lo que ya se ha investigado y se ha demostrado su utilidad para crear soluciones a problemas reales. No podemos beneficiar de ese conocimiento que ya existe porque en otros países se está utilizando en distintos sectores a día de hoy. Y nada más, muchísimas gracias por la atención y estoy abierto a cualquier pregunta o comentario que pudiera surgir. Excelente, excelente, querido y estimado Julián, la verdad de que hemos visto otra bondad, hablemosle así, del Machine Learning, ahora en el tema de los negocios y la toma de decisiones. Hace rato lo veíamos en el campo educativo, ¿no? Entonces vamos a ver si tenemos algunas preguntas en el chat. Ah, ya. Hay una pregunta, querido Julián. A ver, dice, buenas tardes. ¿Podría explicar, por favor, por qué las IAs ya vienen sesgadas? Sí, cuando comentaba eso en referencia a los modelos, a los grandes modelos de lenguaje dentro del contexto de la inteligencia artificial generativa, era precisamente porque la data, el corpus de conocimiento que se utilizan para o que sean utilizados para entrenar estos modelos, pues no incluye todo el conocimiento. Y además, dentro de ese conocimiento hay mucha información, porque mucha información que no es del todo verdad, ¿no? Sabemos que en Internet hay de todo. Hay la famosa fake news, hay distorsiones, intencionadamente o no, hay bastante información que no se corresponde con la realidad. Hay muchas referencias al tema del racismo. Toda esa temática lo ha absorbido los modelos. Es verdad que se está trabajando para poder depurarlo, pero ya el punto de partida en inteligencia artificial, lo que se suele decir es si basura entra al modelo, basura sale, ¿no? Y en este caso, pues dentro de esa, digamos, hablando en términos estadísticos para que me lo entiendan, si la muestra viene contaminada, pues los problemas o las predicciones que se hagan vienen contaminadas también con esos sesgos, ¿no? Entonces me refiero a eso de que lo que se ha utilizado para entrenar estos grandes modelos pues viene contaminado de inicio y por, no solamente eso, sino que no se ha utilizado todo el conocimiento. Hay mucha información valiosa, sobre todo en la parte científica, que no se ha incluido en esta base de datos que se ha utilizado para entrenar estos modelos. Bien, estimado Julián, una preguntita más y con eso concluimos, tomando en cuenta de que nuestro próximo ponente ya se encuentra en sala. Dice Freddy Soria, a través de la selección de las fuentes, ¿no se puede disminuir los sesgos? Sí, se podría, ¿no? Se podría, entiendo yo. Ahora sí. Sí, se podría. Se podría. De hecho, una de las particularidades o la tendencia es de estos grandes modelos, una vez que ya se tiene la base, la idea es poder personalizar eso para hacer tareas ya más concretas, ¿no? Es decir, utilizar eso para reajustar esos modelos para la parte de código, por ejemplo, para la parte legal, para la parte de medicina. Es decir, adaptarlo en cierta manera, haciendo ese tipo de depuraciones para sectores muy específicos. Bien, excelente. Bueno, para concluir, quiero hacer un pequeño resumen y a ver algo
a manera de conclusión, que el Machine Learning básicamente es una herramienta muy poderosa para todas las empresas, ¿no? No solo para las empresas, sino también para el sector educativo, para ver, como lo ha demostrado nuestro profesor anterior, Luis Miguel, en el desarrollo de algunas aplicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite analizar grandes volúmenes de información, grandes bases de datos, y por supuesto, en base a ellos, puedes encontrar ciertos patrones que quizás los humanos en cierto momento los podríamos dejar pasar por alto, ¿no? Y esta situación básicamente nos permite tomar mejores decisiones y en el momento oportuno. En ese sentido, querido Julián, muy agradecido nuevamente. Quiero, en nombre de toda la Confederación Nacional de Profesionales, hacerte este pequeño reconocimiento, pequeño digo, pero con bastante cariño, con bastante significado, porque esto no me canso de repetir, es histórico, han sido 2 días realmente largos que hemos estado, y este reconocimiento que lo otorgan 3 instituciones es por tu aporte y tu participación como disertante en este primer Congreso Nacional de Inteligencia Artificial, estimado Julián, por parte de la Confederación Nacional de Profesionales, que representa a todos los profesionales de Bolivia, mi persona, y a través de Carlos Salinas, la Confederación, el secretario ejecutivo de la Confederación Universitaria Docente, quien es la entidad que representa a todos los docentes del sistema universitario nacional, y por supuesto una autoridad académica, la decana Juana Borja de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Querido Julián, nuevamente muy agradecido. Esperemos que no sea la última vez. Yo creo que a partir de este congreso, pues tenemos que comenzar a generar las comunidades para que podamos entre todos aportar al desarrollo y especialmente aquí en Bolivia, que nos hace mucha falta el tema de la inteligencia artificial y su regulación. Querido Julián, muchísimas gracias. Con esto cerramos tu participación. Estamos muy, muy agradecidos y vamos a dar paso a nuestro siguiente expositor, que es el doctor Slavko Kunstek. No sé si es que se encuentra en sala, me escucha, creo que sí está allá. Muchísimas gracias, me despido. Un saludo, querido Julián. Gracias a todos. Querido doctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahorita les comparto pantalla. Bien, mientras está intentando compartir pantalla, yo voy a proceder a leer un poco de su hoja de vida para que lo podamos conocer, lo conozcan quienes van a tener la oportunidad de escucharlo. El doctor es Slavko Mauricio Kunstek Mejía, él es médico cirujano, titulado por la Universidad Udabol en Santa Cruz. Ha estudiado acupuntura en Fisiocor, en Santa Cruz, tiene un diplomado de educación superior, es presidente de HealthTech, es presidente de NextGen, docente de medicina de la Universidad Udabol y tiene diferentes trabajos y proyectos, y entre ellos están las prótesis impresas en 3D, un software de atención médica, exoesqueleto, ciervo controlado, inteligencia artificial dedicada a la medicina y desarrollo de sistema automático impulsado por inteligencia artificial para procedimientos quirúrgicos. Querido doctor, gracias nuevamente por ser parte de este evento y este congreso que hemos organizado desde la Confederación Nacional de Profesionales. A partir de ahora, la audiencia es suya. Perfecto. Primeramente a toda la audiencia, a todos los que nos ven por Facebook y creo que también por Zoom. Bienvenidos, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Slavko Kunstek, como comentó hace un momento el doctor. Yo les voy a hablar principalmente de cómo esta tecnología, que no es nada novedosa, ya que viene siendo impartida desde... ¿Qué me está pasando la diapositiva? Ahí está. Que viene aplicándose conocimiento desde 1950, cuando se la nombró en un congreso justamente como un proyecto de verano, como inteligencia artificial por John McCarthy. Desde ese momento hasta la actualidad, estos sistemas han ido evolucionando en lo que ya conocemos hoy en día. En ese entonces, en los orígenes, en lo que conocemos como inteligencia artificial, tenemos el desarrollo del primer software ELISA, que era un software que simulaba el comportamiento de conversación humana. Aparte de ello, la creación del perceptrón, que el perceptrón ha sido la base y lo que ha sentado el precedente para poder empezar a desarrollar y conocer todo lo que es inteligencia artificial.
Tal vez algunos de nuestros expositores anteriores y colegas habrán hablado al respecto, pero es importante connotarlos en este momento. Ahora, el uso de la inteligencia artificial en el área de la salud no es algo novedoso tanto. Es algo que tiene bastantes años de anticipación. En 1970 fue creado el sistema Beijing, el cual proporcionaba una serie de asistencias al médico para realizar un diagnóstico, para poder dar una propuesta de medicación o manejo del mismo paciente. Esto nos abre que la revolución que tenemos hoy en día, el conocimiento es por la democratización que ha habido de la información y de los sistemas de inteligencia artificial. El más común que tenemos actualmente es ChatGPT, que ha sonado hasta en la radio y que todo el mundo conoce entre amigos y lo ha utilizado en algún momento. Yendo un poco más adelante en nuestra historia, ya en lo que hemos manejado muchos profesionales que hemos conocido, hemos palpado o hemos estado presentes, es en la temporada del aprendizaje automático. Esta temporada y esta época de 10 años fue donde se desarrolló todo lo que es la percepción de caracteres, reconocimiento de caracteres por computadora, aparte de ello patrones de imágenes, tanto de tomografías como radiológicas, permitiendo en mi área principalmente de la salud poder reconocer patologías que están en crecimiento o que no se podían observar fácilmente por el ojo humano, por los patrones que presentaban u otros factores. Tenemos a base siguiente la creación de Google y Amazon, que nos permitieron tener el sistema del motor de búsqueda que revolucionó mucho la búsqueda por Internet. Y era un sistema automatizado que nos permitía tanto englobar en lo que son nuestras necesidades y enfocarnos exactamente en lo que queremos en todo lo que es el sistema NET. Aparte de ello, el Deep Blue de IBM fue el primer sistema de ajedrez que logró vencer a un ser humano con un sistema de aprendizaje automático y que demostró cómo las computadoras pueden predecir tanto movimientos y utilizar una formación dada por el mismo ser humano para poder resolver problemas. Y avanzando hacia un sistema más presente, en algo que ya conocemos y hemos utilizado todos en esta temporada, es la utilización de los traductores de Google a tiempo real, la incorporación de Alexa, Cortana, Google Voice, que más de uno los debe conocer, la diferente gama de aplicaciones de inteligencia artificial para la asistencia médica, para la resolución de casos y de problemáticas. Aparte de ello, el AlphaGo, como su antecesor, que fue el Deep Blue creado por IBM, también es un software que, manejando el juego Go, permite resolver y predecir justamente los movimientos y los datos de manera automática por inteligencia artificial. Algunos ya habrán escuchado también de la audiencia del manejo automático o automatizado, que ya se está empezando a incorporar en bastantes coches, principalmente la empresa Tesla, lo cual nos facilita mucho el estrés del manejo. Ya los que manejan y conocen muy bien el tráfico de Santa Cruz de la Sierra saben el caos que puede ser. Y el AlexNet. El AlexNet es un sistema de reconocimiento y clasificación de imágenes y patrones. Y esta introducción principalmente que les he dado, con todo lo que viene a ser inteligencia artificial, es para conocer las bases de dónde estamos hoy en día, en pleno 2023. Esta tecnología ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos 60 años, 70 años, y llegan a ser recién más fácil de utilizar fuera del grupo de nicho, fuera de lo que vienen a ser los programadores, de la gente interesada o que se cuestiona el uso de nuevas herramientas, y pasó a ser algo que uno puede utilizar directamente desde su bolsillo, desde el celular, desde la computadora con modelos que uno puede descargar y utilizar que son completamente accesibles. Tanto como hablaba anteriormente el expositor, ChatGPT es de conocimiento mundial, le permite utilizar diferentes facultades. Aparte de ello, Llama de Meta, que es su contraparte a ChatGPT justamente, que tiene dos subdivisiones, tanto Llama 1 como Llama 2, que tiene un mejor sistema de detección y generación del lenguaje humano.
son los más accesibles y que más de uno de nuestros, de las personas de la audiencia han utilizado. Bueno, avanzando hacia la parte importante, sobre su utilización en la salud. Es de más de conocimiento de todas las personas que tenemos presentes, de los profesionales que han expuesto y también de la audiencia, que el manejo de datos, de toda la información necesaria para que el profesional médico pueda llegar y resolver las problemáticas que se nos presentan, es bastante. Uno a veces como médico en la consulta no sabe qué va a llegar. No sabe qué tipo de paciente, con qué patologías o qué variables se lo ponemos en, en esta connotación, va a presentar durante o antes de la consulta. Utilizar la inteligencia artificial nos ayudaría a poder observar esos patrones, esas pequeñas variables que tiene. Justamente lo que puede escapar del ojo humano o predecir una evolución con respecto a una patología. Yo ya con un sistema que estoy terminando de desarrollar porque está en la fase de pulido de los datos y de justamente el código de percepción de la fiabilidad de los datos, ya que es una herramienta de uso médico, tiene que ser lo 100% fiable y las fuentes tienen que ser lo más precisas posibles. Logro prestar una atención más eficiente y más exacta con respecto a las patologías que presentan mis pacientes. Claro que con el consentimiento de ellos, donde me ha ayudado a tener una eficiencia en la atención y una resolución de los problemas con mayor eficacia, tanto en el uso de medicamentos como en la interacción de ellos. Al observar muchos pacientes, y esto es una experiencia propia, al consumir medicación, al recetarle, vienen con medicamentos que interaccionan entre ellos, que generan una falla entre ellos y permiten y van generando un efecto secundario que viene a ser a veces peor que la misma enfermedad. Con estos sistemas puedo evitar y prevenir la evolución de ella, que ya lo he aplicado. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Un caso clínico para los que son estudiantes de medicina o entendidos en el área de salud. Es importante entender por privacidad de los pacientes y los datos de cada uno de los pacientes que uno presenta. Este es un caso clínico ficticio, con datos inventados y también antecedentes puestos para la explicación. Tenemos a una señora que tiene 68 años, de la tercera edad, que presenta una problemática como la que pueden observar en pantalla, de una dolencia de cadera, y también que se identifica con el movimiento. Tiene 3 meses de evolución y por las mañanas presenta una rigidez donde no le permite movilizar la mano. Sus antecedentes es que presenta una hipertensión arterial que ya ha sido medicada, una diabetes que es tratada también con un medicamento y un antecedente familiar hacia una patología, en este punto la artritis reumatoidea. Al examen físico, como pueden observar, se encuentra completamente estable, orientada, la presión arterial un poco elevada en la media esperable, su frecuencia cardíaca está normal, pero sí nos presenta las limitaciones de movimiento. Avanzando más por delante, le solicitamos los estudios, sus radiografías, para observar si se encuentra alguna patología asociada a ella. Y aquí está la parte más importante, el diagnóstico que le di. ¿Por qué les muestro un caso clínico? Porque este caso clínico lo he incorporado al sistema que justamente estoy desarrollando para que me ayude a dar un plan terapéutico para que sea una herramienta en sí. Una herramienta de inteligencia artificial no va a definir mi criterio médico, pero sí me va a ayudar a tal vez observar ciertos parámetros que no logro observar y darme una sugerencia ante los cuadros que ya ven. Como lo ven, ahí está el plan terapéutico sugerido por la inteligencia artificial. Yendo hacia la artritis reumatoidea que tiene, lo primero que hizo de entrada es derivarlo al especialista en el área. Porque la inteligencia no va a dar un tratamiento más que intuitivo para él. El manejo del dolor, y el manejo de dolor también por antiinflamatorios no esteroides. Me dio una sugerencia y el manejo al profesional para el manejo de dolor.
Aparte de ello, por sus antecedentes de glicemia y problemas de presión, me da que tengo que enseñarle al paciente a tener un control estricto y un manejo de sus condiciones crónicas que presenta. La evolución del paciente queda detallada abajo, donde tuvo una mejoría al presentarse al especialista. Aparte de ello, el fisioterapeuta cumplió con su cometido. ¿Qué es lo que hablo principalmente con esto? Para que sea de entendimiento de todos los que son profesionales de salud o de ingeniería o diferentes carreras que se encuentran. Estas herramientas de inteligencia artificial cualquiera, solamente cumplen esa función. Ser un asistente, un ayudante, alguien que nos ayude tal vez a observar esos pequeños problemas, esas pequeñas variaciones que uno, por el trabajo médico que puede ser demasiado cansador a veces, deja pasar por alto y evita tener esas fallas. Segundo, aumentar la eficiencia. Dar un tratamiento o una visualización de estos problemas a mayor rapidez. Y tercero, poder predecir el efecto de fármacos, tanto como de los cuadros patológicos. No va a ser 100% exacto, porque todavía estas herramientas están en desarrollo. Todos los modelos de inteligencia artificial, tanto los de lenguaje generativo como los realizados para poder predecir por cálculos matemáticos, están en desarrollo. Y van de la mano con el criterio del profesional. Y eso es algo que tienen que tener muy en cuenta si tenemos estudiantes, tanto de las carreras de salud y de ingenierías. Estas herramientas solamente nos permiten una guía y una ayuda para el trabajo o para los estudios que voy a tratar más adelante. Dentro justamente de lo que yo veo a futuro, durante mi experiencia profesional, que es lo que me gusta detallar bastante, durante los primeros años de trabajo que tuve la suerte de trabajar con un doctor proctólogo muy bueno en su área, el mejor a nivel nacional y apasionado por la tecnología. Junto de la mano con él hasta sus últimos días de vida, estuve desarrollando sistemas y también desarrollando artefactos para el uso en los pacientes, impulsados por herramientas de inteligencia artificial que ya hace bastantes años iba generando. ¿En qué me ayudó justamente incorporar a un médico especialista con bastante experiencia? La eficacia de la atención de sus pacientes, la mejora de las técnicas que ya se presentaban. Y aparte de ello, la predicción de posibles complicaciones respecto al tratamiento que se realiza y las variables que presenta ese paciente. A mí me gusta detallar a todos mis estudiantes, porque aparte, como soy docente, es que la medicina sí es una ciencia exacta. Una ciencia exacta si conocemos todos los valores y todas las variables. Son bastantes y es necesario tenerlas todas para poder predecir ciertos efectos. Y uno como médico tiene que tener acceso a ellas de ser posible, para poder dar la mejor atención y la resolución de problemas de nuestros pacientes. Bueno, procediendo a la gestión empresarial potenciada por inteligencia artificial. Yo incorporé el sistema de inteligencia artificial ya en bastantes de mis negocios que tengo, principalmente en el desarrollo de prótesis. Tengo una empresa de impresión 3D, diseño de justamente mecánico, diseño en general para todo lo que es necesario. Otra empresa de desarrollo de software con la cual estoy desarrollando software de inteligencia artificial y software en general con IA igualmente. Aparte de, como uno de los negocios que habló previamente, NextGen, he generado instrumental médico de grado profesional, asistiéndome principalmente en la resolución de materiales y todo impulsado por IA. ¿Pero qué nos sirve en la gestión empresarial? Cortar las brechas del que tiene la idea al que la realiza. A veces uno comienza una idea y la presenta ante el grupo de trabajadores o miembros del directorio con los que está trabajando. Diferentes áreas profesionales. Hablando del área de diseño, uno tiene una idea de cómo demostrar y mostrar un producto. Querer venderlo para que pueda tener un acceso para todo el público. El diseñador no lo entiende.
no entiende la idea que uno tiene. Entonces uno puede conceptualizar sus ideas para que sean entendidas entre diferentes áreas de producción. El ingeniero de diseño, el ingeniero mecatrónico, el ingeniero mecánico, el ingeniero electromecánico, ya incorpora este tipo de tecnologías hace bastantes años en los software que manejan a nivel empresarial. Ya debe ser conocimiento de más de uno, SolidWorks, Autodesk Inventor, Fusion, que utilizan herramientas de inteligencia artificial para predecir daños, para predecir estrés, manejo, y para poder automatizar tanto la eficacia o eficiencia del diseño. Bueno, principalmente algo que hemos tenido todo y hemos conocido durante la época del COVID-19, durante la pandemia, ha sido que todas las empresas, tanto de delivery como de venta de farmacias, de atención al cliente, todo fue manejado por chatbots. Todos estos chatbots se manejan de manera automática, no hay una persona detrás. Un chatbot lo que hace es resolver los problemas más básicos del cliente. Estamos hablando de que si el cliente quiere cotizar una pieza, si el cliente quiere preguntar en qué horario puede comunicarse para poder cotizar ciertos productos, si el cliente necesita la resolución de dónde se encuentran las oficinas o resolver alguna de las dudas respecto al servicio que se presenta o se preste. Justamente para estos sistemas, la inteligencia artificial es bastante útil. Aparte de ello, el rendimiento de los trabajadores. Al tener una herramienta que tiene que ser controlada, no puede ser dada, como dijo anteriormente nuestro expositor, por algo libre, sin tener un control. ChatGPT tiene bastantes sesgos. Llama igual, tiene bastantes sesgos. Bastantes sesgos que si son manejados de una manera fuera de criterio y fuera de todo contexto profesional, puede llegar a ser peligroso porque puede proporcionar datos irreales y falsos por la facilidad que tiene en generar cuadros imaginativos. Estas herramientas tienen un porcentaje de fiabilidad de los datos con los cuales fue entrenado. Pero aparte de ello, para proporcionar una respuesta, inventa porciones, inventa datos históricos, inventa noticias. Con ello hay que controlarlo y proporcionar a herramientas. Y también ChatGPT lo permite, y Llama lo permite igualmente, proporcionar datos fiables de donde sus modelos se incorporan a estos datos. Preparar manuales, preparar información, alimentar esta base de datos para que modelos como ellos puedan dar una facilidad a nuestros trabajadores. Hablando de ChatGPT, que yo utilizo bastante con algunos de mis estudiantes, la incorporación de libros, literatura, textos, información bibliográfica, información de estudios, para que el modelo solamente se base de lo que encuentra en el texto, que no utilice con lo que fue entrenado, sino utilizar el modelo de entrenamiento para que sea un experto en el documento que se le proporciona. Y así dar información 100% verídica de una fuente ya confirmada. Y de esta manera, incorporarlo también en las empresas. Justamente en el área en la cual yo manejo para el desarrollo de prótesis, diseño generativo, para lo que todo que es impresión 3D, y todas las dudas que tienen con respecto al cálculo mecánico, se preparó un documento y se alimentó una IA con este documento para que puedan resolver principalmente sus dudas con una fuente que es verificada fuera de todo contexto imaginativo. Y bueno, continuando, como ya informé anteriormente, ¿qué es lo que se espera a futuro? Tener una interacción más dinámica en todos los niveles de la empresa. Permitir llegar y dar una solución a tanto al cliente para que pueda acceder a todos los servicios y productos que uno tiene. Proporcionar el 100% de las necesidades que tienen nuestros clientes. Y permitir una eficiencia del trabajador. Ya que hay muchos talentos, muchas personas jóvenes que tienen la formación adecuada, pero no tienen la carga curricular que tienen otros profesionales. Evitando que podamos aprovechar de esos talentos emergentes, de esos talentos que pueden llegar a mejorar el entorno empresarial o prestar un servicio.
Entonces, al incorporar modelos donde podamos captar ese talento, incorporar estos sistemas al sistema de recursos humanos, se va a poder tener profesionales que sean los más capacitados y eficientes para un área, evitando el desgaste laboral. Es decir, colocar al trabajador en el lugar donde se sienta más cómodo para que sea lo más eficiente y efectivo, sin generarle un estrés o desgaste emocional y físico. Bueno, procediendo más adelante, un punto que me emociona bastante porque he visto mucha evolución al respecto, tanto en mi campo de enseñanza con mis estudiantes, como en lo propio. La educación y la capacitación con inteligencia artificial ha facilitado bastante. En todo el año que tengo de experiencia como docente de estudiantes de medicina, he observado la dificultad que tienen tanto por idioma como también por los nuevos conceptos que conlleva aprender una nueva carrera. A partir de los estudiantes problemáticos que más de uno, que ya es docente, conoce, la dificultad del estudiante que no sabe cómo obtener y poder aprender de la manera más eficiente, como también la dificultad y diferenciación de bibliografías. Basándome en unos datos verídicos de los estudiantes que tengo justamente, he tenido una mejora del 100%, podría decirlo en grandes rasgos, donde estudiantes que tenían bastante malas notas, bastante dificultad de estudio al incorporarle y que permitan utilizar estas herramientas, proporcionando justamente una versión de mi sistema de diagnóstico también para el uso académico o enseñándoles a utilizar los modelos existentes como ChatGPT y Llama. En este caso, la mayoría de mis estudiantes utilizan ChatGPT porque es de conocimiento público. Al incorporarlo, tuve bastante mejoría de ellos, un aumento de la eficiencia y del tiempo en su administración de ellos. Ellos han logrado romper la brecha de matarse estudiando varias horas sin entender un concepto, teniendo la facilidad de que haya un docente, que en ese caso no soy yo presencialmente porque es una herramienta, una computadora que les responde el problema, con información verídica, claro, que les permite resolver esos problemas y esas dudas de noche que no logran responder. Estamos hablando que el estudiante que se está preparando para un examen y no sabe cómo explicarse o entender un concepto, va a poder prepararse mejor y tener menos desgaste mental para que esté listo para comprender los conceptos. Hoy en día ya entregar trabajos de resúmenes, pedirle que resuelvan problemáticas para ver el nivel de avance que tienen nuestros estudiantes, para saber si han comprendido o no han comprendido, ya ha quedado algo obsoleto. Ya que la incorporación de una evaluación continua, constante, semanalmente, revisar el avance y la comprensión de estos conceptos nuevos que están incorporando los estudiantes. Aparte de ello, que generen un criterio. Un criterio que muchas personas actualmente no lo tienen porque no lo imparten. Un criterio para que sepan utilizar herramientas novedosas, ya que justamente la utilización de inteligencia artificial se está volviendo cada vez más común y es algo que van a necesitar en su desarrollo profesional de aquí a 5 años. Entonces, al ser una necesidad y generarles un criterio, formamos profesionales que ya tienen la capacidad de poder pensar de una manera más eficiente respecto a estas problemáticas. Bueno, hablando sobre la inteligencia artificial en la educación, hay herramientas que muchos deben conocer, tanto por haberlas utilizado alguna vez o por haber escuchado a alguien hablar. Duolingo principalmente utiliza un sistema de inteligencia artificial analizando al estudiante, donde incorpora con respecto al nivel educativo, el nivel de preparación previa, y el aprendizaje diario que presenta para poder presentar programas de aprendizaje más especializados. Justamente también tenemos Kidaptive, que es un sistema de aprendizaje adaptativo que ayuda justamente al impulso del estudiante. Tenemos el asistente virtual Jill Watson, que es el mismo efecto que le dije anteriormente,
para que los estudiantes puedan tener a alguien a quien solicitar preguntas y aumentar su conocimiento y su fiabilidad de datos. Y el aula cognitiva inmersiva, bueno, aquí de mandarín que se está utilizando, pero están empezando a aparecer en otros entornos, la inmersión por realidad aumentada y inteligencia artificial para poder tener datos históricos de lugares o de ambientes donde el estudiante no puede acceder. En el área de medicina podría utilizarse para incorporarnos en una cirugía, tener a un asistente que te explique el procedimiento quirúrgico, cómo se realiza, e ir formando a los profesionales de una manera más eficaz. ¿Para qué nos permite esto? Al tener una gran gama de estudiantes de diferentes áreas y con diferentes necesidades educativas, nos permite personalizar la enseñanza para cada estudiante, permitiendo darles una mejor educación individualizada ya por parámetros. Es algo que yo aplico con mis estudiantes, generar un perfil de cada uno de ellos y poder prestarles la información como ellos necesitan. Como docente, y como muchos docentes que seguro ya lo han utilizado, facilita bastante el manejo de tanto generación de evaluaciones, preparación de la materia, proporcionar información para que el estudiante tenga mayor facilidad de comprensión. Predecir cómo el estudiante va evolucionando al respecto y encontrar variables también de literatura, como les informé anteriormente. Al colocar 4 libros diferentes de anatomía en mi experiencia, que tienen diferencias bibliográficas y diferencias también de información respecto a ciertas porciones anatómicas, mis estudiantes lograron encontrar ciertas variables que existen entre ellos para tener un conocimiento más integral y evitar tener fallas en su conversación a diferentes niveles y también de su conocimiento para poder comprender diferentes campos de estudio. Y aquí es un punto muy interesante. Las consideraciones éticas de la inteligencia artificial, no solamente en la parte académica, sino en general. Va a ser una tecnología que cada vez va formando parte de lo que viene a ser nuestro día a día, que nos va formando y ayudando a poder resolver problemáticas, a sacarnos de dudas o hasta para sacar una receta de internet para algo, para prepararse. Hay que tener un criterio y ahora hay que formar esos profesionales. Y hay que enseñar a la gente que tenga un criterio de manejo de estas herramientas. Es de conocimiento de bastantes personas mayores con las que he hablado, con bastante experiencia ya en el campo, que genera un recelo y genera una sensación de temor al no comprender. Y ahora lo que hay que hacer como parte de profesionales, todos que estamos inmersos en la parte de inteligencia artificial, es hacer comprender a la comunidad en general y a las personas que están a nuestro alrededor de que es una mera herramienta. No va a retirarnos de lo que es un trabajo y el desarrollo profesional de cada uno. Es como antes se renegaba del uso de una computadora que querían todo a mano. O el no entender a cómo utilizar internet para proporcionar datos porque toda la información era falsa. Hay que aprender a utilizar un criterio. Hay que enseñar a utilizar el criterio para poder resolver estos problemas. Perfecto. Mi conclusión, como la he nombrado anteriormente, que estas herramientas nos ayudan bastante en todo lo que viene a ser el desarrollo académico, médico y empresarial. Y ahora, basándome en esto, me gustaría escuchar a toda la audiencia que tenemos. He dejado un campo para muchas preguntas porque me gusta resolver las preguntas de todos y dar un enfoque bien exclusivo a lo que es necesario en nuestra área. Perfecto. Los escucho. Gracias, querido doctor. La verdad es que bastante, bastante interesante. Yo leía un documento donde había unas encuestas y las esperanzas de todos los ciudadanos a nivel mundial es que justamente la inteligencia artificial pueda desarrollar
algunos algoritmos en cuanto a la predicción y prevención de algunas enfermedades. Y entre esas estadísticas se encontraba en primer lugar que esperan de que sea en el campo de la salud y la medicina en que pueda aportar bastante la inteligencia artificial, ¿no? Que pueda ayudarnos a prevenir incluso muchas enfermedades, ¿no? Entonces, creo que ha sido una ponencia bastante interesante, bastante didáctica, y hemos visto cómo la inteligencia artificial puede ayudar de cierta manera, como lo decía el doctor, a poder dar un diagnóstico y quizás dar un pequeño tratamiento, pero siempre el que toma la decisión al final es el médico, ¿no? Es el que tiene la última palabra. Pero no solamente en ese aspecto, él ha mostrado y lo está viviendo justamente que está implementando la inteligencia artificial en sus negocios. Él es uno de los precursores aquí en Santa Cruz. Él es un docente joven que está liderando este tema aquí en Santa Cruz en cuanto a la inteligencia artificial aplicado en la salud y especialmente en la medicina, ¿no? Entonces, querido doctor, la verdad, personalmente le agradecemos nosotros por esa participación. Vamos a ver si en el chat hay algunas consultas, ¿no? Ponen muchas felicidades, gracias por los conocimientos impartidos. A ver, aquí hay una pregunta que la hace Freddy Soria. ¿Cómo está el uso de la inteligencia artificial en el campo de la salud en Santa Cruz? Dice, a ver, usted, querido doctor, que tiene experiencia en esa área, porque creo mucho que usted gusto, es el único ahora. Freddy Soria, muy buena pregunta. Y es verdad, justamente el uso de la inteligencia artificial en la salud está muy limitada por los sesgos que tienen personalmente nuestros profesionales. El miedo al manejar un sistema computacional. Ahorita es un nicho bastante pequeño de personas que utilizan o intentan, principalmente los médicos jóvenes son los que intentan incorporarlo en su manejo. En una charla que di anteriormente en el Colegio Médico Sur, justamente sobre la inteligencia artificial en la medicina, tuvo un impacto principalmente a nivel estudiantil más que profesional y una pequeña porción de asistentes en el área. Ya muchos de ellos están rasgando o intentando utilizarlo, intentarlo aplicar. Pero es muy pobre, todavía es muy bajo. Y esa es una invitación que quiero dejar abierta para todos los profesionales que se encuentran escuchándome, también a los que se encuentran en el área de expositores. Es a reunirnos, empezar a utilizar e incorporar estas herramientas para el conocimiento de todos. No solamente en el área de salud, sino en todas las áreas. Empezar a formar y tener esos márgenes para todos, para poder utilizarla de una manera eficiente en nuestro país, ya que no podemos quedarnos atrás con la incorporación de todos estos sistemas. Un hospital en conocimiento, para Freddy, para que conozca muy bien dónde se está utilizando, es el Hospital Martín Dosweiler. Incorpora sistemas de inteligencia artificial para imagenología. Utilizan el sistema Zebra para la detección de patologías imagenológicas que pueden predecir por esa vía. Entonces, hay una utilización, pero no es de gran envergadura en el grueso, en la magnitud importante que sería el médico clínico, el médico que se encuentra dando la consulta. Espero haber respondido tu pregunta. Muchas gracias, querido doctor. Bueno, saludos desde Cochabamba. Estuvo genial, gracias por los conocimientos. Bien, querido doctor, vemos que realmente la inteligencia artificial no solamente en el campo de la salud está revolucionándolo todo, ¿no? Entonces tenemos que ser responsables también en su uso, como lo ha manifestado, ¿no? Así que, bueno, aparece otra pregunta en el chat, a ver. Gracias por toda la información, estimado doctor. ¿Cómo la IA en otros países está adelantada? Dice, ¿dónde encontramos sitios web, librerías de programas para poder utilizar el procesamiento de imágenes como radiografía, tomografía, y así que pueda servir para el diagnóstico que sirva de referencia? No sé si... Sí, una herramienta de uso libre, público, es MonAI,
les sugiero que pasen, que revisen. Con mucho gusto también, si se contactan conmigo, yo les proporciono toda la información. Aparte de ello, tenemos Zebra ahí, que es de pago, que les permite dar esa detección por imágenes. Mi software, que a más tardar creo que esté a finales de año aquí en Santa Cruz de la Sierra, va a salir para el uso también, tanto para la detección de imágenes como para la predicción de laboratorios, es decir, cargar el diagnóstico del paciente, incorporar datos clínicos, laboratorios y dar una predicción. Pero les sugiero, para todos los que nos están escuchando, tanto que son del área de sistemas, médicos, ingenieros en general, MonaI es bastante intuitiva y útil de uso libre. Tiene una gran cantidad de datos y tutorías gratis de la misma empresa. Así que se lo sugiero. Muchas gracias, querido doctor. Con esto llegamos a la parte final de las exposiciones y a las 18 horas en punto tenemos nuestro panel con el que vamos a concluir, que es el sector, justamente el análisis del sector empresarial. ¿Cómo estamos? ¿Cómo la inteligencia artificial está impactando en el uso de las empresas? Y vamos a tener a dos personas muy importantes. Ayer hemos tenido casi a todos de Santa Cruz. De La Paz también tuvimos un panelista. Y hoy día vamos a tener a dos. La gerente general de la Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca. Y vamos a tener al gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, quienes nos van a poder transmitir esas experiencias en las empresas que ellos tienen al mando de sus instituciones. Entonces, tenemos unos 15 minutos para poder descansar. Gracias, querido doctor. Si me deja compartir un segundo, tenemos un pequeño reconocimiento para usted. No me permite mientras no deje de presentar. Aquí está. Ahorita lo cancelo. ¿Listo? Ahora sí. Ahora yo lo busco. Ahora soy yo el que no lo encuentro. Ah, por aquí está. Ya lo tengo aquí. Bueno, querido doctor, en nombre de la Confederación Nacional de Profesionales, la Confederación Universitaria de Docentes de Bolivia y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Vicerrectorado, quienes han sido las instituciones que nos han apoyado para poder llevar adelante este evento, agradecerle nuevamente por su participación y este pequeño certificado de reconocimiento, pequeño lo digo, pero con mucho significado, con mucho agradecimiento por ser parte de este congreso histórico, que es el inicio, digo yo, de una revolución en inteligencia artificial en Bolivia. Entonces, se le hace entrega este reconocimiento al doctor Eslaco Mauricio Cuntes por su participación como disertante en el primer Congreso Nacional de Inteligencia Artificial con el tema Revolucionando la Salud y Negocios con Inteligencia Artificial, de la atención médica a la gestión empresarial y educación. Querido doctor, recíbalo usted con mucho cariño, con mucho agrado sí. De parte de la Confederación Nacional de Profesionales. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga y que lo siga bendiciendo y que tenga muchos éxitos en sus proyectos empresariales también. Gracias, que estén muy bien y un saludo a todos. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. En 15 minutos retornamos para que podamos llevar adelante nuestro segundo panel, con lo que daríamos por concluido el congreso. Así que podemos levantarnos un poquito. Llevamos de las 3 de la tarde, sé que ha sido bastante agotador, pero de aquí en adelante vamos a tener una hora bastante interesante y conociendo el análisis del sector empresarial. Entonces retornamos en unos 15 minutos.
Querido doctor Reyes, buenas tardes. ¿Cómo está mi querido licenciado? Muy buenas tardes. No me dejaba activar el micrófono, a no ser que sea el anfitrión, me indicaba. Bien, ahora creo que ya está. Voy a pasar los nombres para que puedan. Ponerlos sí, como anfitrión. Doctor, en 10 minutos comenzamos, ¿le parece? Sí, está bien, mi querido licenciado. Vamos a esperar que ingrese la ingeniera Lucía Montalvo. Ya. Para que la hagan anfitrión también a ella. Ya, eso sí, por favor, licenciado, porque yo mucho de Zoom en el... Estoy conectado, mi portátil no está dando, mire. Entonces estoy conectado desde el celular. Se ve perfectamente, no se preocupe. Ya, entonces, más o menos, licenciado, haciendo el recordatorio que ha hecho Marco ayer, era presento a los panelistas, indico ellos a qué cargo tienen y empiezo con las preguntas y les digo, ¿no? Si tienen ellos alguna pregunta, vía chat, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo, lo coordinamos internamente, querido Gil. Ya, vamos a esperar unos 10 minutos. Listo.
Ricardo, buenas tardes, por favor, pone, ya está, anfitriona, creo que ya estamos. Bien, querido Guido, cuando quieras. Creo que también ya está la ingeniera Lucía Montalvo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Guido Reyes, nuevamente. Y ingeniera Lucía Montalvo, muy buenas tardes. Gusto de saludarla de Santa Cruz de la Sierra, allá ustedes que se encuentran en nuestra capital, en la Ciudad Blanca, Sucre. Así que, querido Guido, adelante, a partir de ahora la audiencia es tuya. Yo lo presento a Guido, él es nuestro secretario de conflicto de la Confederación Nacional de Profesionales. Él es el doctor Marcelo Guido Reyes Carmona, ya, quien va a llevar adelante como moderador este panel. Así que, Guido, querido, adelante, toda la audiencia es tuya a partir de ahora. Muchas gracias, querido licenciado. Mandarle un gran abrazo y saludo hasta Santa Cruz. Saludar también a todos nuestros queridos panelistas que están presentes. Excusar a nuestro querido panelista de la Cámara de Industria y Comercio General, que ha tenido un inconveniente, acaba de comunicarse conmigo, el cual no estará presente, pero de todas maneras tenemos una excelente panelista que es la magíster Lucía Montalvo, quien es gerente general de la Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca y que tiene un amplio conocimiento en cuanto a la inteligencia artificial en la aplicación a las empresas, ¿no? Saludar a todos los participantes de este congreso tan importante que es sobre la aplicación de la inteligencia artificial, por lo cual les doy la bienvenida y obviamente vamos a empezar a desarrollar esta presentación con la ingeniera y magíster Lucía Montalvo, a quien le doy la bienvenida. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado doctor. No puedo dar inicio a esta presentación y bueno, en realidad más que nada una reflexión. Agradezco mucho la invitación, el magíster Miguel Antonio Sorich Rojas, como presidente de la Confederación Nacional de Profesionales. Para mí es un honor que haya considerado pues al sector empresarial en todo caso, y vamos a analizar desde la perspectiva realmente a nivel Chuquisaca y ¿por qué no a nivel nacional? Porque la interacción que nosotros tenemos va en ese sentido, es un vínculo permanente, así que extenderle desde la capital este saludo fraterno, apreciado doctor Marcelo Guido Reyes, un gran aliado estratégico desde la perspectiva profesional, porque este vínculo pues es totalmente fluido, no solamente para nosotros en la capital, sino por supuesto a nivel nacional, así que estoy a la orden. Muchas gracias, querida ingeniera. Como procede en el tema de la presentación de los panelistas, vamos a empezar con una serie de preguntas para que la cual en base a su sector y conocimiento usted nos pueda obviamente disipar las dudas y vamos a entrar luego a los participantes puedan realizar sus preguntas mediante el chat. Entonces, dando inicio, mi querida ingeniera, la primera pregunta refiere a lo siguiente. ¿Cuál ha sido la experiencia, viendo a las empresas, en la implementación de la inteligencia artificial y cómo ha impactado en sus operaciones o servicios? Bueno, muchísimas gracias. A ver, viendo desde la perspectiva de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo en Chuquisaca, realmente esto casa un poquito con lo que a nivel nacional se tiene, ¿no? Muchas de las cámaras que aglutinan a su vez a este conjunto de empresas en los diferentes sectores, de alguna forma ya han empezado a trabajar con inteligencia artificial. Bien, veamos, esto no va a resultar ser un eje transversal. Cabe destacar que cada departamento tiene su particularidad, cada departamento tiene su matiz y su color. Si hablamos desde la perspectiva de las empresas chuquisaqueñas, muy poco es el sentimiento y cercanía que tienen, experiencia en todo caso respecto de la inteligencia artificial en muchos de sus procesos, porque la vocación no es industrial. Si nosotros evidenciamos, sí tenemos una serie de fortalezas desde una perspectiva, sectorial, a ver, pensemos cuáles son nuestros ejes productivos. Primero, ají, maní, amaranto. Por supuesto que el sector de cárnicos es fundamental,
Pero ninguno de estos ha alcanzado el grosor ni el cuerpo suficiente como para poder implementar la inteligencia artificial. Muchos de estos procesos a nivel agro aún se encuentran incipientes y más bien de acuerdo a las cifras que se tienen desde la Cámara Nacional de Industrias, pues una de las falencias más importantes es la posibilidad de engrosar este es su capital, ¿no? Pero estamos hablando no de un capital humano, sino toda esta fuerza de trabajo, la maquinaria, la renovación. Entonces, si nosotros todavía no hemos cruzado esa barrera, difícilmente vamos a poder incorporar la inteligencia artificial como tal. No obstante, si vemos desde una perspectiva ya un tanto de servicios, de comercio que se tiene desde la capital, desde la ciudad misma, sede, bueno, ahí sí ya podemos mencionar que muchas empresas, principalmente de estos dos rubros, sí han incorporado inteligencia artificial enfocada principalmente en la atención al cliente. Es decir, que ya más de una vez prescinden de cierto personal o de ciertos puestos de trabajo para poder incorporar algo mucho más efectivo, ¿no? Una atención que sea no solamente personalizada a la medida, sino que también pues responda 24/7 a las inquietudes del cliente. Ustedes bien saben que el dominio de todos nosotros, diremos, porque esto es lo que nos sucede ahora y es la posibilidad de poder acceder no solo a información, sino también a este tipo de medios, ¿no? El Zoom, hay otras aplicaciones, hay otras plataformas a través de las cuales nosotros podemos generar cierta interacción, pues ya las personas han roto esa barrera de la información en nuestras manos, ¿no? Más aún cuando se tienen espacios o aplicaciones complementarias como el TikTok, Instagram, el mismo Facebook, que nos da siempre alertas, nos dan alarmas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en muchas empresas chuquisaqueñas? Pues lo que han hecho es integrar esta inteligencia artificial con algunas plataformas. En este caso, yo puedo mencionar entre algunos de los ejemplos, algunos afiliados que ya han implementado, como es el caso de Opticentro. Opticentro es una empresa que comercializa todas monturas, gafas, brinda el servicio obviamente de optometría, etcétera. Todo esto ya lo ha implementado para su atención al cliente y lo que hace es evidentemente pues proporcionar un número de WhatsApp y el número de WhatsApp ya responde a través de inteligencia artificial. Ojo, estamos hablando no solamente con consultas, sino con todo tipo de servicios complementarios. Si yo quiero mi factura, si yo quiero hacer una proforma, una cotización, que me explique cuáles son las diferencias entre un producto u otro. Esto ya es parte del presente y del día a día y un común denominador para ese tipo de sectores. No así solamente este tipo de comercio. El sector educativo es importante para nosotros y entenderán realmente que los colegios son parte, más aún privados, son parte de todo este conjunto de empresas que buscan, por supuesto, proporcionar cada vez una mejor atención. Y bueno, es también una de las maneras a través de las cuales han implementado este tipo de servicios para la consulta. ¿Cuántas veces ha sucedido que los padres de familia no saben si hay clases, si hay bloqueos, si es que ha habido alguna contingencia? En fin, eso es parte del pasado. Las reuniones presenciales que se tenían que tener en algún momento por parte de los papás, el asistir para saber cuál es el avance académico, para saber cuál es el rendimiento que tienen sus hijos, pues es parte del pasado si es que yo tengo que ver frente a frente a una profesora. Así que definitivamente el enviar la facturación digital, el enviar toda la información referente al avance de su hijo, es todo a través de inteligencia artificial, ¿no? Por supuesto que esto va a tener sus matices, que seguramente lo veremos más adelante, pero cuando hablo del turismo, cuando hablo de que se puede identificar qué actividades vamos a tener a lo largo del año, cuando queremos saber y tener toda una grilla y programas de la ciudad de Sucre, pues ya se puede obtener toda esta información, no solamente por parte de las empresas, sino también muchas instituciones a nivel del sector público. Y este es un matiz del sur, pero vámonos un poco al oriente. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros ya evidentemente tenemos pues esta fortaleza agropecuaria, este conjunto de empresas tan
referentes a nivel nacional y que son en realidad la cara productiva de nuestro país. Santa Cruz, productivo en definitiva, es lo que hace que utilice inteligencia artificial desde este punto de vista, ¿no? Ya no necesitamos de estar haciendo mediciones, por ejemplo, muchas profesiones, y eso tal vez también lo vamos a poner a consideración en este panel, pero van a tener que sufrir algún tipo de modificaciones o adaptaciones en sus mallas curriculares, en su avance, en la forma en la que encaran esta manera de hacer frente a la profesionalización con la nueva tecnología, los avances tecnológicos, porque claro, ya tenemos una inteligencia artificial que no la vivimos en nuestro país a través básicamente de robots, de alguna forma, pero ¿quién no tiene ahora en algún espacio una Alexa? ¿Quién no tiene esa manera de poder saber información, hablar? Y en muchas casas, pues ya están integrando todo este proceso. Entonces, a nivel agro, evidentemente la manera en la que se hacían levantamientos, no solamente de todo lo que son sembradíos, dimensiones, ver las cantidades, esto era algo tal vez un tanto manual hasta hace unos 10 años, sin embargo, el ingreso de la inteligencia artificial, la posibilidad de acceder a este tipo de medios, ha hecho que sea mucho más preciso, primero. Segundo, se tenga mayor efectividad. Y tercero, pues ya no tenemos que ir sobre adivinanzas, ¿no? El mismo municipio ahora tiene todo debidamente georreferenciado. Las empresas lo manejan de manera georreferenciada y no es algo que ya a nosotros nos parezca novedoso, más bien sería algo obsoleto que nosotros no manejemos este tipo de tecnología que realmente ayuda pues en el día a día absolutamente todos, ¿no? Entonces, si lo veo ahora desde una perspectiva de la Cámara de Industria y Comercio, pues analicemos. El marketing para nosotros es fundamental. Y nosotros permanentemente utilizamos inteligencia artificial para todo lo que son los copies, valga la explicación, cuando cada publicación de fotografías, de eventos, feriales, de entrevistas, de cualquier tipo de actividad, pues ahora lo hacemos a través de inteligencia artificial y es que nos ayuda con el copy perfecto. Es decir, no cansar en texto a las personas porque no por nada ahora tenemos hasta publicidad en Facebook con una duración de 8 o 10 segundos, sino que tenemos que encontrar la manera de captar la atención por parte de la gente y que no se aburra con nuestras publicaciones, que siga nuestra página, que sea atractivo, ¿no? Colocar los iconos correctos, colocar las palabras precisas. Entonces, en el día a día nosotros permanentemente en la parte de marketing utilizamos todo lo que es inteligencia artificial a través de lo más conocido que es el ChatGPT, pero que no es lo único que cabe destacar. Así que bueno, esta es un poco la experiencia que se tiene a nivel de empresas. Sería demasiado vasto, es sencillamente mencionar algunos ejes, algunos sectores y la diferencia entre lo que nosotros en función a nuestra vocación, que sería básicamente de servicios y turismo, tenemos a nivel del sur, podría yo un poco generalizarlo, y lo que tenemos en departamentos productivos, como es el caso de nuestra hermosa Santa Cruz. Muchas gracias, querida ingeniera. Realmente muy enriquecedor todo el aporte que hace desde el punto de vista empresarial. Obviamente se conoce muy bien que todas estas inteligencias artificiales es de mucha ayuda, por lo cual paso a hacerle la segunda pregunta, obviamente apelando a su gran conocimiento, ¿no? ¿Cuáles serían los desafíos más comunes que enfrentan estas empresas al adoptar la inteligencia artificial en sus procesos y cómo los han superado? Bueno, esto es realmente importante para nosotros porque hay que destacar una situación. La inteligencia artificial no es por sí sola una forma en la que se pueda responder de manera precisa, exacta y concreta a ciertas preguntas. La inteligencia artificial va a responder porque tiene que encontrar una respuesta. Si nosotros no utilizamos de forma adecuada, a ver, vamos a señalar el último ejemplo. Es el caso de todas estas empresas que utilizan para hacer a través del marketing sus copies y toda la información que quieren brindar, los mensajes que quieren dar a conocer. Si yo no le doy una adecuada orden a la inteligencia artificial, pues voy a obtener cualquier tipo de resultado. ¿Sí? Esto yéndonos desde lo más básico.
¿Y por qué es que un poco las empresas acá en la ciudad de Sucre han incorporado y adaptado todos estos procesos a través de una aplicación? Tal es el caso de WhatsApp, porque es la más conocida, es un poco la que más fluye a través de todos. Es porque han generado una base de datos y de información. Es decir, han un poco domado todo este proceso, han munido de herramientas a esta inteligencia artificial para que responda a través de esa base de datos, de ese conjunto de información en realidad, a través del cual pues vamos a ser precisos en las respuestas. Porque si no, evidentemente, si un determinado colegio X quisiera informar a los padres de familia sobre ciertos inconvenientes, sobre cierta situación de un niño en particular, entonces la inteligencia artificial no nos sería útil. Quiero resaltar que no solamente es de mencionar la inteligencia artificial porque sí, para que la inteligencia artificial funcione y exista, pues necesitamos humanos. Es decir, no podemos darle orden si nosotros no estamos ahí, si nosotros no conocemos, si nosotros no dominamos todos estos procesos. Así que ese es el principal desafío, que realmente todo lo que obtengamos a través de esta alternativa, de este medio que nos permita optimizar tiempos, procesos, porque esa es la importancia de todo esto, es que nosotros sepamos manejarla. Si yo pienso que porque no quiero contratar a un abogado, voy a tener inteligencia artificial, le voy a pedir que me haga contratos, pues primero tengo que saber que esto esté a la par de la normativa boliviana. Empezaremos por ese lado, ¿sí? Necesito de mi abogado. Evidentemente necesito de mi abogado, de que conozca toda la información, de que en virtud a cada materia me vaya a precisar los artículos que son fundamentales. Y desde la perspectiva empresarial, pues bueno, necesitaré el secreto profesional, necesitaré desde una perspectiva de cuidado, ¿no? De ciertas pócimas, de ciertas fórmulas. A ver, pensemos un poco en el caso de Coca-Cola. Si realmente fuera una Coca-Cola boliviana, pues nosotros tendríamos que tener ese tipo de cláusulas y contemplar algunos aspectos, ¿no? Eso es lo que no puede hacer la inteligencia artificial, y es aquello de lo que nosotros nos tenemos que cuidar. Muchas veces, pese a que nosotros utilizamos el chat GPT para simplificar esta información, para poder colocar ciertos copies y demás, aún así la filtramos porque le resta muchas veces ese formalismo, porque le resta ese toque coloquial que debe tener el trato, por ejemplo, entre empresarios, y la información podría salir muy simple, podría ser sin incluso la terminología que nosotros queremos adoptar, y podemos estar incurriendo en errores que generen malos entendidos. A ver, solo por mencionarles, no se olviden que no hay como la atención al cliente entre dos personas, ¿sí? Y el lenguaje verbal o no verbal y escrito tiene sus propias reglas. Si es que yo, por ejemplo, escribo a través de WhatsApp con letras mayúsculas, muchos dirán, ok, me está gritando, o sea, hay una simbología que nosotros debemos comprender. Y créame que uno de los desafíos, pese a que aquí Alex explicaba que muchas empresas de servicios emplean este tipo de herramientas, pues ha generado también una serie de conflictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta manera de atender a las personas siempre va a generar una respuesta. Si yo, por ejemplo, quiero reclamar algo en particular, no sale la portera a tiempo de clases y por lo tanto los niños están esperando y no hay nadie que controle, y podría pues suceder algo, que alguno de ellos se salga del colegio o tal vez otra persona pase a recogerlos. Si yo quiero hacer ese reclamo, pensaremos hipotéticamente que hemos tenido ese inconveniente, es parte de la atención al cliente. Muy bien, yo escribo eso a través de esta plataforma y es probable que no encuentre la respuesta empática que la persona desea encontrar, ¿no? Por favor, mil disculpas, la intención no era eso, la portera estaba cerca, ok, o por lo menos una explicación, un justificativo. Ha generado una serie de conflictos esta manera de afrontar la inteligencia artificial con todo lo que es el servicio al cliente, porque no hay el trato que cualquier persona tendría de forma empática, ¿no? No por nada, es que hay reglas dentro de la atención al cliente
que implicarán, pues, desde la forma en la que uno se dirige a la persona, cuándo sonreír, cuándo no abusar de este lenguaje no verbal, mirar a los ojos, saber disculparse, saber hasta qué punto o qué límites tenemos nosotros para esta circunstancia, en fin. Todo ello no debe ser mecánico, ¿sí? Entonces, considero que uno de los principales desafíos que se tienen a nivel de empresas va en todo aquello que no requiera absoluta precisión. Hay áreas donde en definitiva no, uno más uno no es dos, y donde necesitamos evidentemente encontrar ciertos matices para poder manejar circunstancias que no están programadas en la vida. No todo es tomar un litro de leche con 5 cucharillas de azúcar. No es una pócima, no estamos hablando de algo experimental, estamos hablando de un comportamiento e interacción de orden social, y eso es lo que poco a poco va a ir obviamente generando este tipo de circunstancias desfavorables. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, que ya se la tiene a nivel internacional, no por nada más que están con una serie de alertas desde hace mucho tiempo, y donde señala evidentemente que le da miedo esta creación, le da miedo porque los robots ya han empezado a generar de alguna forma esta empatía y esta inteligencia, pero propia, ya no es artificial. Y eso es tal vez lo que debiera llamarnos más la atención, más allá de incorporarlo dentro de los procesos mismos, empresarialmente hablando, sino qué es lo que va a suceder cuando estas máquinas, en un inicio donde teníamos asistentes, recepcionistas, robots, y ya es una realidad, sobre todo en países asiáticos, obtengan esa independencia absoluta. Realmente tendremos que estar preparados para este tipo de reacciones, y esperemos que no se presente ningún tipo de desastres, ¿no? Pero creo que esos son los principales desafíos que deberíamos tener en el presente. No ignorar qué es lo que pasa con esta tecnología avanzada, porque puede generar ciertas circunstancias inconvenientes que a la larga se vayan presentando, ¿no? Más allá de lo somero, de aquello que pueda tener una solución, sino de que pueda ir en contra incluso del ser humano. Así es, querida licenciada. Es muy importante tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Y obviamente, estas empresas, al usted conocer, asesorar, ayudar, ¿no? ¿Puede destacar algunas aplicaciones específicas de la inteligencia artificial que están impulsando la transformación en las empresas? Bueno, muchas gracias por la pregunta, querido doctor. Yo creo que la más común a partir de ahora es el ChatGPT, que nosotros vamos a tener una serie de variantes respecto de este tipo de plataformas, el Deep Learning, en fin, realmente muchísimas. Y si hablamos un poquito de todo lo que sea, pues, ventas, data, yo quiero gratamente señalarles que las startups en muchos casos ya están vinculadas con este tipo de inteligencia artificial. Y en nuestro país ya se tiene más de un centenar de startups que están surgiendo. No todas, por supuesto, están involucradas con todo lo que es la tecnología. Muchas de ellas son de triple impacto, que están obviamente enfocadas en el medio ambiente, en dar soluciones, respuestas a problemas ambientales, ecológicos, que es algo que también nosotros necesitamos. Sin embargo, realmente nosotros mismos lo manejamos varias de estas aplicaciones, empezando por el Google Maps, que es parte de la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos a nivel de ciberseguridad muchísimas otras, pero bueno, si yo quiero precisar incluso algunas que son bolivianas, y hay algunas apps que, bueno, a ver, les voy a mencionar solamente a través de ejemplo, pero que funcionan para cualquier tipo de empresa. Tengo el gusto de conocer a este joven empresario, que además es una promesa. Sé que hay muchas más personas detrás de este proyecto, y respetando al resto de las startups, pero este empresario, joven empresario, Ricardo Limpias, es uno de los referentes que realmente está ingresando incluso aquí a la ciudad de Sucre con esta su startup, y con mucha potencia, ¿sí? Porque cuando tuve el gusto de conocerlo fue en una
en un evento nacional donde se postularon todas las startups bolivianas para ser visibilizadas, ¿sí? Y bien, resulta que Ricardo fue, este joven cruceño, uno de los por lo menos 20 empresarios que estaban dando a conocer su startup, que presentaba soluciones tecnológicas para diferentes empresas. Bien, aquí, ¿dónde se ha aplicado? Y eso quiero un poco contarles a modo de anécdota. Algunas empresas, como es el caso de Salvietti, como es el caso de Sureña, como es el caso de ciertas inmobiliarias incluso, han tocado las puertas de este empresario porque definitivamente puede georreferenciar y mapear toda la información a nivel censal, es decir, que puede precisar data en tiempo real. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, una empresa, llámese Sureña, que produce todo lo que son bebidas en todas y distintas variedades, presentaciones desde hace más de 80 años de cerveza, esta empresa pues podría tranquilamente enfocarse en todo lo que es el ámbito de logística y pedirle a Búho, que es esta app que quiero destacar, que por favor georreferencie cuáles son las tiendas de barrio a nivel, no solamente Sucre, quiero destacar eso, sino a nivel Bolivia. Si, por ejemplo, esta empresa quisiera ingresar a la ciudad de La Paz, podría saber con total y absoluta precisión cuáles son las tiendas de barrio que están tal vez en la zona sur o, no lo sé, en el centro de la ciudad o tal vez en el alto. Entonces, lo que se hace es obtener toda esta data. Quiero decirles que no sé cómo lo hace y tampoco sería muy inteligente decirlo porque ese es su know-how. Entonces, no solamente que yo puedo responder a esa pregunta, sino me puede permitir responder a cualquier otro tipo de pregunta. En el caso de esta empresa, lo que hizo es hacer la consulta de dónde estoy yo dentro de ese conjunto de data que me está proporcionando, ¿sí? En cada tienda de barrio, dónde se vende mi producto y dónde se vende el de la competencia. Lo que yo les comento es una situación real. Es una circunstancia que ha acontecido hace un par de meses donde pues, la empresa lo que hizo es simplemente identificar esa información aquí en la ciudad de Sucre. Y pues bueno, detectó en definitiva ciertas falencias de su personal, ¿no? Señaló claramente entre los resultados que los dio a conocer también a la cámara que sus distribuidores no cumplían con el rol que en definitiva pues era necesario que se tenga para poder ingresar con la mayor cantidad de producto y presencia en el mercado. Entonces, se dan cuenta que las startups son parte de todos estos procesos y están empezando a generar ciertas modificaciones a nivel nacional. Si les puedo mencionar otras, GoBox es muy interesante. El 99% de las startups que están surgiendo, principalmente con base tecnológica, emergen de la ciudad de Santa Cruz y eso para nosotros es un referente incluso a nivel Latinoamérica porque cada vez más son las que empiezan a generar y tener ese impacto no solamente en Bolivia, sino también en otros países. Es así que estas soluciones van a proporcionar una serie de datos y de información cada vez más actualizada. Puedo mencionar a Delta X como parte de todo este proceso también en el ámbito de logística y bueno, Pasanaku. Hay muchísimas startups, es decir, yo podría mencionarles realmente en toda la tarde y explicarles de cada una de ellas, pero un poco quería matizar, no solamente mencionándolas, sino qué es lo que hacen y cuál es la diferencia en realidad de que yo pueda utilizar esta información respecto de otras. Nos visitaba hace un par de días el gerente comercial a nivel, entiendo que es nacional de una de las cementeras y nos mencionaba que, por ejemplo, para obtener esta información requería de por lo menos un centenar de personas que estuvieran tocando las puertas de sus clientes o de potenciales clientes. ¿Se pueden imaginar que ustedes obtengan por un determinado monto de precio esa data versus mantener casi un centenar de personas que estén haciendo ese trabajo que es manual?
y que tal cual muchas veces muchos estudiantes en la universidad aplicaban la técnica del árbol, yo siempre la señalaba así en metodología de la investigación, y claro, ¿qué era? Cumplir por cumplir, llenar las encuestas, se sentaban bajo un árbol y era llenar pues como quisieran. Nunca vamos a tener la certeza de que esa nuestra fuerza contratada esté cumpliendo con el rol que nosotros le pedimos, tal cual es el caso de Sureña, que le sucedió lo mismo en su sector, en el área de distribución, y es lo que sucede actualmente con esta cementera. Así que, como buena noticia, querido licenciado Sorich, muchas de esas startups están en la ciudad de Santa Cruz y están expandiéndose y dándose a conocer con mucha potencia, porque pues allá realmente hay este capital humano que está empezando a generar. Y ojo, no es que la startup no tiene por detrás un equipo de gente. Solo de mencionarles, Abuo tiene por lo menos 50 personas que trabajan y que dan todo este soporte. Así que valorar mucho este aporte, en todo caso, de profesionales y que no necesariamente son del área tecnológica, pero que están generando desde allá estas soluciones para todo el país. Gracias, licenciada. Realmente es muy interesante, ¿no? Cómo estas empresas van, obviamente, ya ayudando a las empresas privadas a generar datos, relevamientos de información, censos para no solamente el área comercial, ¿no? Y es en ese sentido que se ha podido determinar, como usted dice, ¿no? Alguna responsabilidad de algunos trabajadores al interior de estas empresas, por lo cual le consulto, ¿no? Teniendo ese conocimiento, ¿cuáles son las habilidades y conocimientos más demandados en el ámbito laboral con respecto a la inteligencia artificial y cómo pueden los profesionales prepararse para estos roles? Bueno, mil gracias por esa pregunta. Creo que esto le sirve realmente a todos. ¿Qué es lo que busca una empresa? Básicamente ser rentable, optimizar sus procesos y obviamente que estos tengan el menor costo posible. ¿Para qué? Para que obviamente ese margen de contribución sea cada vez mayor. ¿Y cómo es que nosotros optimizamos procesos? Muy bien, en cada área tendremos que realmente precisar qué es aquello que puede generar un cuello de botella, ¿sí? Así que si analizamos un poco qué habilidades y conocimientos se están demandando, pues en todo lo que sea transporte, logística, controlar el tráfico, de que yo pueda a través de ciertas aplicaciones reducir tiempos, porque además esta aplicación me va a poder decir dónde hay mayor flujo vehicular y dónde se concentra cierta cantidad de vehículos que no me dejen, obviamente, transitar con la efectividad posible porque yo debo entregar producto, es una de las áreas, ¿sí? No solamente se trata de la parte técnica necesariamente, sino de que yo comprenda la aplicación que estoy utilizando y que todo este sistema de control logístico, de transporte y de tráfico sea fundamental y es uno de los más aplicados en el presente. En su caso, todo lo que representa el servicio de atención al cliente, ciertos procesos deben evidentemente sonar, como les decía, más amigables y principalmente más naturales. Si es que nosotros no hemos podido identificar el lenguaje adecuado, esto nos puede generar problemas en vez de soluciones. Así que todo lo que represente APPs vinculadas con el servicio al cliente será pues un logro fundamental para que podamos automatizar y principalmente controlar la efectividad de respuesta y el tiempo de respuesta que muchas veces califican todos estos clientes y no solamente en el ámbito educativo, por supuesto. Si yo quiero comprar pasajes, pues puedo utilizar francamente la inteligencia artificial, pero tendré, por supuesto, que tener ese conjunto de respuestas que sean lo más amigables posibles. Si yo a nivel de marketing quiero llegar de mejor forma a mi segmento, al conjunto de clientes, al mercado potencial, ¿por qué no? Pues no solamente se trata de hacer una adecuada segmentación y que yo coloque un post que sea lo más atractivo posible, sino que necesitaré evidentemente de un mensaje que sea lo más concreto, lo más llamativo y que en ese zapping de Facebook que nosotros antes lo teníamos en la televisión, pues llamemos la atención y podamos cada vez precisar de mejor manera. Ahora bien, hay algunas APPs y también son bolivianas
que muchas veces están vinculadas a todos los procesos contables y financieros. Y es que estos también merecen una delicada atención, porque claro, un pequeño error nos puede generar una serie de multas y contravenciones que no queremos, por supuesto, pagar. Así que en todo lo referente a la parte profesional técnica que debe estar concentrada dentro de cada organización, llámese abogados, llámese contadores, llámese pues analistas financieros, aquello que realmente signifique una afectación ya en términos de multas, en términos de cumplimiento de ciertas obligaciones, pues se tiene que tener obviamente muchísimo más cuidado, y las empresas que vayan a contratar este tipo de profesionales, pues lo van a hacer a modo de refuerzo, ¿sí? No solamente que van a poder desarrollar sus propias APPs o integrarlas a otras, sino que esto es lo que realmente busca el empresario cuando está llamado a entender ciertas áreas. Así que para esos nuevos emprendedores, para esas jóvenes promesas, no es solamente involucrar a la inteligencia artificial para que me genere mis estados de resultados, sino que este tiene, por supuesto, que ser concordante y guardar una lógica directa con todos los procesos y con todas las actividades que se desarrollan dentro de la organización. Hay algunas que son obviamente muchísimo más precisas, y si nosotros hablamos del sector productivo, un aspecto fundamental será pues el manejo adecuado de almacenes, ¿no? O de productos intermedios, o bien de materia prima, ¿no? Entonces, cada aspecto en el marco de la especificidad requiere, por supuesto, de un soporte profesional, y aquí es donde cada uno de ustedes con sus profesiones pues tienen que estar siendo el ave protectora en cada área que les corresponde para las empresas, y que no nos confiemos en que la inteligencia artificial ya es por sí sola una respuesta que nos va a dar una certeza única en cada uno de estas, en cada una de estas áreas. Así es, querida ingeniera, licenciada. Como última pregunta, para poder ya pasar a las consultas vía chat, le hago la última pregunta, ¿no? ¿Cómo ven el futuro de la inteligencia artificial en el contexto empresarial, y cuáles son las oportunidades que vislumbran para el crecimiento de sus organizaciones? Bueno, esta es una pregunta que realmente me parece muy grata. Yo no solamente quiero señalar y destacar que este tipo de eventos que se han efectuado tanto en Cochabamba, en Santa Cruz, con el Vecilad. El Vecilad tiene varias versiones que ahora han incorporado justamente este conjunto de startups que además tienen impacto a nivel internacional. Destacar que muchas de estas tienen y han contemplado la idiosincrasia que nosotros tenemos en nuestro país. Pasanacu es una de ellas. Ustedes saben que la práctica del Pasanacu es realmente una manera muy interesante, incluso para poder ahorrar dinero. Y esto lo han llevado a un ámbito empresarial donde las personas no tengan que estar necesariamente acudiendo a préstamos ni desde una perspectiva burocrática. Cuando analizamos desde un ámbito, un contexto empresarial, en definitiva, sí, la inteligencia artificial es una llegada, es un aspecto que va a tener una llegada inminente y que va a tener un impacto, pero consideramos que es más positivo que negativo. No porque vayamos a reemplazar personal, cabe destacar, porque en todo lo que implica en procesos sí se requiere, por supuesto, de la mano de obra, y es fundamental porque hay países donde tenemos que exportar, y uno de los aspectos más importantes no solamente es que estén enmarcados estos procesos productivos con lo orgánico, con aquello que está libre de gluten, productos que tengan ciertos contenidos y cada vez tengan o cuenten con un proceso mucho más natural, que es lo que se valora, sino que sea artesanal. Es decir, que nosotros demos trabajo, ¿sí? El impacto social, el impacto sobre la contratación de mujeres en industrias es algo que ya está siendo cada vez más valorado, y esto no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Insisto que hay determinados aspectos, determinados ámbitos donde sí representa un conjunto de soluciones. Es el caso que les mencionaba de Búho,
IBUO te va a proporcionar data, pero completa. Yo sé que han hecho incluso un estudio desde el municipio de Santa Cruz de cuántos grafitis están entre el primer y segundo anillo y dónde se encuentran ubicados. Y esto, georreferenciado, ustedes dirán, pero ¿para qué nos sirve? Esta es una data interesante porque nos da soluciones y nos va a permitir saber dónde probablemente se tienen concentrados a ciertos delincuentes. O bien, también han hecho un relevamiento de información y de data censal de dónde están ubicados los basureros en la ciudad de Santa Cruz, igual entre los anillos del centro de la ciudad, entre el primero y tercero. ¿Y esto es parte de las soluciones? Sí. Es parte de las soluciones que no solamente van a tener las empresas, sino también los municipios y que van a permitir pues satisfacer ciertas necesidades, ¿no? ¿Cuáles son los que recogen antes, después? ¿Estamos llenando estos basureros? ¿La gente conoce dónde están los basureros? En definitiva, realmente podemos aplicar a todo lo que querramos y yo asumiría, tal cual lo hacen, y seré en esta oportunidad la voz de muchos de los empresarios, principalmente acá de la ciudad de Sucre y de Chuquisaca, que la inteligencia artificial sí va a proporcionar una serie de oportunidades, una serie de ventajas, donde lo principal va a ser optimizar ciertos procesos y responder con ciertas soluciones a todo aquello a lo que nosotros nos dedicamos, sin necesariamente prescindir, por supuesto, de profesionales, ¿no? Y bueno, si esto amerita el crecimiento, por supuesto que con data, con información, saber es poder. Yo podré ingresar a otros mercados, podré conocer un poco más sobre gustos, tendencias, preferencias que tengan, porque está claro que lo único que nos podría identificar es un estudio de mercado que sea cada vez más efectivo. Así que estas, entre muchas que podemos delinear, estimado doctor, serían aquellos criterios, ¿no?, en el contexto empresarial. Así es, querida licenciada, le agradezco, ¿no?, por tan espléndida ponencia y obviamente aprovechando los conocimientos que usted tiene en el marco del manejo de estas empresas a través de la Cámara de Industria y Comercio. Entonces, queridos participantes de este congreso, si tienen alguna pregunta para que aprovechemos los conocimientos de nuestra querida licenciada Lucía Montalvo, lo pueden realizar mediante el chat. Creo que ha quedado todo muy claro, mi querida licenciada. Ha sido muy, muy enriquecedora toda la información, ¿no?, que nos ha proporcionado. Bueno, aquí indica que está muy excelente la licenciada Pompeya. Felicitaciones. Realmente se ha desmenuzado muy bien en cuanto al manejo de la inteligencia artificial, obviamente en el lado empresarial, en el lado profesional, ¿no?, que obviamente ya más adelante se va a tener mucho más detallado sobre el manejo y la aplicación que viene a implementarse en las empresas. Entonces, agradecerle nuevamente, querida licenciada. No sé si quisiera tener unas palabras para poder ir cerrando esta presentación de parte suya, ¿no? Algo con lo que quiera concluir, licenciada Lucía. ¿Lo me escucha? Yo te escucho muy bien, querido Guido. Parece que la licenciada está teniendo algunos problemas con su audio. Así es, mi querido licenciado. Creo que ahora sí. Ahora sí. Le decía, querida licenciada, si para ir cerrando esta muy buena presentación por parte suya, pueda dedicarnos unas palabras para concluir su excelente ponencia, ¿no?
Le agradezco mucho, estimado doctor. Bueno, yo creo que uno de los problemas que pueden surgir es justamente depender demasiado de la tecnología puede que nos lleve a ciertos inconvenientes y demora en procesos. No debemos tampoco depender al 100%. Yo siempre creo que la inteligencia artificial está bien como una herramienta más, pero no debemos ser dependientes de esta herramienta, ¿no? Nosotros tenemos algo demasiado potente que es este cerebro, valorar el trabajo de cada uno de los profesionales que aportan en las empresas, en los distintos sectores. No por nada tenemos en realidad mentes maestras y que, bueno, han potenciado, ¿no? Empresas que tienen base tecnológica, que están impulsando a sectores incluso desde una perspectiva medioambiental y felicitar a cada uno de ustedes. Considero que es una gran iniciativa pensar en el vínculo que tiene la profesionalización en cada una de las áreas y que va a estar ligada, por supuesto, a la inteligencia artificial. Es la primera vez que se está realizando un congreso de esta talla y quiero agradecer la oportunidad que me ha proporcionado la Confederación Nacional de Profesionales a la cabeza del licenciado Magíster Miguel Sorich. Así que quedo yo atenta para cualquier circunstancia, agradecerles y felicitarles por tan impactante evento. Muchas gracias, querida licenciada Lucía. Para nosotros también es muy enriquecedor formar parte de este congreso y obviamente teniendo el nivel académico y de conocimientos por parte de grandes profesionales como es la de usted, ¿no? Mi querido licenciado, con esto hubiéramos concluido. Dejo en sus manos para que mediante de usted se pueda dar por concluido. Y bueno, saludarle una vez más y agradecerles de la ciudad de Sucre por toda la experiencia y los conocimientos y obviamente todo el contenido que se ha venido manejando en estos 2 días de este Congreso de Inteligencia Artificial. Bien, muchas gracias, querido Guido. Primeramente, licenciada Lucía Montalvo, muchas gracias. Gracias por su brillante participación, una exposición bastante detallada. Evidentemente, todavía tenemos muchas cosas por hacer. Y yo me he permitido escribir algo, lo voy a leer porque tengo miedo a olvidarme de algunas cosas y algunas personas también que han ayudado. Así que para cerrar este congreso, quiero dirigirme a todos los docentes, a todos los profesionales, a los estudiantes, a mis estudiantes que también están presentes, a todos los invitados que han podido participar. Al final decidimos hacerlo a nivel internacional. Se les envió el enlace a otros países para que puedan seguir, que no podían realizarlo. También eso es muy satisfactorio porque se convirtió en un congreso internacional, ¿no? Y la verdad, después de mucho trabajo, arduo trabajo y con profunda gratitud y un corazón lleno de esperanza, nos encontramos y hemos llegado hasta este momento para cerrar este capítulo que yo lo califiqué de histórico en nuestras vidas y muy significativo el haberse desarrollado y animado llevar adelante este primer congreso de inteligencia artificial, a la cual yo agradezco al ingeniero Ramiro Adubiri, que fue que me dice: Miguel, hagamos. Muchas veces las manos faltan, pero lo importante es que hemos estado aquí. Por eso es que es un honor estar frente a ustedes en este momento y tan importante, y para mí realmente ha sido emocionante. Además de las horas, ya estamos muy cansados, ¿no? Han sido muchas horas del día de ayer, pero sin embargo quiero expresar mi sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por haber compartido esos conocimientos, especialmente a todos los ponentes, a todos aquellos que han sido mis docentes. También agradecerles porque de ellos he aprendido mucho a nivel nacional y con algunos a nivel internacional, a los profesores, a los profesionales que también nos han brindado su experiencia, a los estudiantes que han demostrado su compromiso con la educación y la innovación. Sin su apoyo, indudablemente, no hubiese sido posible de que se pueda llevar adelante este evento, ¿no? Ya lo decía, quiero hacer un agradecimiento especial al ingeniero Ramiro Adubiri. Su apoyo fue constante y en todo momento. Él fue el que inicialmente armó el esquema y ya todo el aparato ejecutivo de la Confederación, pues la parte
complicada, diríamos, del proceso. Lo hemos realizado adelante, pero creo que ha sido con bastante éxito. Hemos cumplido los horarios y creo que lo vamos a hacer. Entonces, y no podemos dejar de mencionar a mi directorio de la Confederación Nacional de Profesionales, a Marco Antonio Franco, nuestro secretario de Hacienda, Guido Reyes, quienes fueron nuestros moderadores en este evento. Por supuesto, a la Confederación Universitaria Docente, a su ejecutivo nacional, el licenciado Carlos Salinas, quien también nos ha apoyado a nivel nacional con las 11 universidades, a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a la ingeniera Juana Borja, la decana, quien en realidad es la que ha sido parte en el auspicio de este evento, y por supuesto, ¿no?, a nuestro excelentísimo vicerrector, el doctor Reinerio Vargas, quien también fue parte de la organización de este congreso, ¿no? Y al cerrar este congreso, quiero enfatizar los desafíos y las oportunidades en las que todos nos enfrentamos en esta era de inteligencia artificial. El desarrollo de nuevas habilidades digitales, como lo mencionaban anteriormente, el pensamiento computacional, se ha vuelto esencial, ya que la inteligencia artificial está transformando rápidamente la forma en que vivimos, la forma en que trabajamos y las nuevas formas en las que debemos educar. La capacitación debe ser constante, es clave para nosotros los educadores, para los profesionales, para mantenernos al día con las últimas tendencias y los avances tecnológicos. Hay dos situaciones bastante claras que han quedado pendientes y especialmente en Bolivia las debemos regular, que es el tema de la regulación y el uso ético de la inteligencia artificial. Son dos temas pendientes, son dos temas cruciales que desde la Confederación Nacional de Profesionales y la Confederación Universitaria Docente vamos a hacer las gestiones ante nuestras instancias de gobierno para que podamos regular su uso a la brevedad posible. En conclusión, quiero decirles que este congreso ha sido testimonio de nuestro compromiso, primeramente con la educación y con los profesionales de Bolivia, con la innovación y el avance de la inteligencia artificial en Bolivia. Hemos aprendido porque realmente en estas 12 horas o más, sin parar, hemos aprendido bastante. Ya hemos compartido conocimientos y hemos establecido lo más importante, esas redes, esas conexiones que son valiosas al haber tomado conocimiento y amistad también con aquellos hermanos que están en el exterior, los cuales nos han deleitado con sus brillantes exposiciones. Simplemente decirles que sigamos trabajando juntos, docentes, profesionales, estudiantes, para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país. Juntos enfrentaremos los desafíos y abrazaremos las oportunidades de esta nueva era que nos ofrece la inteligencia artificial. Una vez más, despedirme, gracias a todos por ser parte de este congreso histórico. Les deseo a cada uno de ustedes muchos éxitos en sus futuros esfuerzos y que tengan un camino lleno de logros, de aprendizaje continuo, y que Dios me los bendiga y que hasta una próxima oportunidad y que tengan un maravilloso día. Así que muchísimas gracias, bendiciones para todos. Y si me olvidé de alguien, le pido disculpas, simplemente decirle gracias a todos. Con esto damos por concluido el congreso. Muchas gracias. Felicidades. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos.